Bing bing.
todos esos supuestos confundidos que mencionaste en aquel discurso sin sentido. Porque yo lo único que veo es un pueblo totalmente unido, convincentemente convencido que bajo ninguna circunstancia quiere seguir siendo oprimido. Confundido yo no, confundido estás tú, que te cogió por sorpresa tanta dignidad y virtud, marchando a la misma vez para sacar a la luz la verdad que nos tiene a todos cargando tu cruz. Que si tripa y avestruz, noches enteras sin luz, una semana sin agua, esto es más triste que un blues. Nos quitan el internet y lo frizan como un iglú. Confundido yo no, confundido estás tú, que no puedes asimilar realmente que está pasando. Tratas de disimular, pero la sigues cagando. Tu expresión corporal delata que estás temblando por dentro, viendo cómo el pueblo se te está revelando. No son delincuentes, son artistas, intelectuales, periodistas, médicos, cineastas y también marginales. Porque si algo bueno tienen los malos tiempos actuales es que contra ti se unen todas las clases sociales, las que sí existen aquí y han existido siempre. La burla en el discurso de todos los dirigentes, el PCC jineteándole melezar de frente. Por eso no le falta el aceite ni el detergente. Nunca he visto a esa gente en una cola en la calle, ni para poner el ejemplo y hacer que alguno se calle. El cinismo, el comunismo, se ven los detalles. Siempre comerán los mismos y al pueblo que lo avasalle. Esto es por todos los que hace rato estamos fundidos, pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Hasta el otro día mismo silenciado vivo, pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Nos tienen asfixiados tus represores reprimidos, pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. El pueblo sabe lo que quiere y está convencido, más que nunca, que no estamos confundidos. No estamos confundidos, idiota, esto es la resistencia. No subestimes más nuestra inteligencia. Que mira que el pueblo cubano ha tenido paciencia, pero ya estamos despiertos y puestos contra la indolencia, contra tu presencia de procedencia dudable, contra tu incompetencia y tu gestión miserable, contra tus decisiones totalmente cuestionables y contra tus soluciones erradas y desechables. No puedes aparentar ser reparador de nada si tú eres el arquitecto de un problema que no acaba. El que no escucha nada, no reconoce nada, el que no le importa nada y sigue como si nada. El que no hace nada y contra la corriente nada, el que dice que hay de todo donde todos vemos nada. El que de la nada justifica sin explicar nada, un necio a que el desprecio dejará sin nada. Esto es por todos los que hace rato estamos fundidos, pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Hasta el otro día mismo silenciado vivo, pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Nos tienen asfixiados tus represores reprimidos, pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. El pueblo sabe lo que quiere y está convencido, más que nunca, que no estamos confundidos. La calle de todos los cubanos te dirigimos, y en eso literalmente todos coincidimos. No sé ustedes, nosotros no nos confundimos, sabemos pa' dónde vamos y de dónde venimos. La calle de todos los cubanos te dirigimos, y en eso literalmente todos coincidimos. No sé ustedes, nosotros no nos confundimos, sabemos pa' dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos exactamente qué es lo que queremos: una Cuba libre de verdad, sin más de lo mismo o con lo mismo. De lo mismo no queremos más, ni más socialismo, ni más comunismo. El pueblo lo que quiere es libertad, ni más socialismo ni comunismo. Mi gente lo que exige es libertad. ¡Kirikiriki! ¡Las canes chingadas! Uno, dos, tres, probando. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Primera vez que empiezo así. Todo bien. Buenas noches, gusanera. Oye, que es viernes y los gusanos lo saben. Bienvenido. Feliz inicio de fin de semana. Espero, oye, que el fin de semana, mira, se gasten todo lo que han facturado en la semana, pero que lo disfruten al máximo, señores. Porque mira, la vida es una sola, igual que el pan en Cuba, que es uno solo. Entonces hay que disfrutarlo. Así que disfruta, vacilen bastante, gasten mucho,
y cuídense. Vamos a ver rapidito acá, que tenemos varias cositas que compartir acá. Oye, dígame si se está viendo bien, porque realmente yo quería empezar un poquitico más temprano, pero yo no sé dónde ustedes viven, pero aquí donde yo estoy parando, aquí en la cueva, está cayendo un clase palo de agua. Y que, bueno, todavía está lloviendo, pero feo. Pero ahorita, como 5 o 6 veces, parece que se volvió a romper la guitera, porque mira, apagón. Se me ha ido la luz como 3 veces. Oye, ¿qué más? De momento venía la luz, yo pensaba que estaba en Cuba. Dime algo, dejar por aquí que me están escribiendo. Ok, se está viendo bien. Ah, ya, porque tú sabes que cada vez que se iba la luz, el aparato ese del internet se desconecta y después se mete él, tú sabes, media hora para conectarse. Pero bueno, tú sabes que son aparatos de quinta generación. Tampoco es para tanto. Solo un mal recuerdo, un mal sabor a Etexa que me dio. Pero bueno, aquí estamos nuevamente, caballero, en la cueva. Vamos a empezar y vamos a ver quién se gana el premio del fin de semana. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí quién se gana el premio del fin de semana, el primer me gusta y el primer comentario de la noche de la cueva es para la cosa aquí está fuerte. Miren para esto ha sido una batalla campal, porque el premio de la gusanera para el día de hoy, la noche de hoy, es para, mira, nuestro, vamos a poner aquí los aplausos a primera mano aquí, nuestro querido, bueno, a ver, es un empate, ¿ok? Sabe que a mí no me gusta, pero un empate fuerte, porque mira, el orden de que voy a hablar no altera el producto, esto es aleatorio, pero bueno, vamos a empezar por aquí, porque lo demás es repetitivo. Saluditos y bienvenidos, felicidades para nuestro capitán, Jackie Sparrow, el capitán. Me gusta estar el capitán. El capitán se ha llevado el premio en unión, vamos a decir, de mutuo acuerdo con nuestro. No, esto sí tiene que ser por todo lo alto. Espérate un momento. El capitán se ha llevado el premio junto con nuestro amigo Pame DJ. Aplauso para Pame. Aplauso para Pame. Nuestro querido. El DJ de la cueva contra revolucionaria. Aplauso y me gusta también para Dave. Me gusta. Oye, el premio de Pame es doble, caballero, porque Pame nos sigue desde Cubita. La que era bella, pero fíjate si ha sido una batalla campal, que mira, el capitán llegó ahí con el barco, llegó a buen puerto, ancló su barco, pero también junto con él venía de Polizonte Pamel, y Pamel le dijo, Pamel a la una, Pamel a la dos, Pamel a la tres, Pamel a la cuatro, Pamel a la cinco, Pamel a la seis y Pamel a la siete. Dime algo, el Pamel, mira, se llevó el premio 7 veces, como que mira, barrió el podio para que no, oye, dijo el capitán y más nadie, el capitán porque tiró el ancla, porque si no, mira, lo hubiera barrido. Aplauso para nuestro DJ, caballero, aplauso para el DJ de la contrarrevolución. Vamos. Te mereces un equipo, mira. Te mereces un equipo, eso es, mira, Acela, tiraste buena. La tiraste buena, Pipo. Buena, buena, buena. Bueno, vamos a seguir, caballero. Déjame darle el premio a la gusanera. Oye, hazle una captura de pantalla. Pamela la 1, Pamela la 2, Pamela la 3, Pamela la 4, la 5, la 6, a la 7. Bueno, y esto también para el capitán Esparro, tú sabes. Mírenlo bien para cuando les llegue a la casa, mira, lo enmarquen y lo cuelguen en la pared de la casa. Pamela, y tú cuando vayas por una discoteca, amar tu... Oye, lo pegué en los waffles. No, usted pega eso en los waffles. Oye, muchísimas gracias a los dos que estaban fajados.
la gente va a pensar que, estamos haciendo un voto trampa, porque Pame me escribió en el video ahorita, Juan, mándame algo para ganarme el premio, se lo ha ganado 7 veces. Bueno, vamos a seguir rapidito, porque tú sabes que tenemos un premio, pero también tenemos un top 10. Digamos que el primero que hace su entrada en el top 10 es nuestro amigo Octavio Rivero. Un saludo para Octavio Rivero, oye, y su esposa por allá, la gente de Chicago. Aplauso para la gente de Chicago. ¡Aplauso! Oye, quítate, Tudillo, Tudillo, quítate ya. Octavio empezó en la cueva. Tenemos a Yami también por acá. Aplauso para Yami también, caballero Yami. Me gusta para Yami, mira. Oye. Que Yami es una de las leonas de la cueva. Cuidadito. Que Yami es una de las leonas de la cueva. Bueno, estaba en el 2 Yami. En el 3 tenemos a Marlencita Alonso. Oye, están brutales los videos que me mandaste. Bueno, Pame se metió aquí otra vez. El capitán también, yo no sé por qué se metió aquí. En el número 4 tenemos a Clarita. Oye, la comandante de la cueva contrarrevolucionaria. Tú sabes, Clarita, la accionista mayoritaria, la gerente comercial de la parcela. Oye. Que nadie se mueva, que nadie se retire sin dar un like. Porque si no, a Clarita, mira, vas a caer en la boca de Clarita. Te va a coger la maldición de Clarita. Y mira lo que le hizo. Mira lo que le hizo a la guitera. Así que compórtate con Clarita, que además de eso, mira, también es de las leonas de la parcela, señores. Nuestra Clarita es la única, la inigualable, la insustituible. Así que saluden a Clarita, señores. Saluden si no quieren buscarse una maldición. Y ahora yo no sé por qué esto se me fue. A ver. Ya estoy aquí otra vez. Ya. Besito Clarita, señores. Clarita también, que es mi gusanita de la guardia. Siempre está ahí presente. Gracias, mi corazón. Sin ti, oye, la cueva no sería cueva. La contrarrevolución no sería contrarrevolución. Así que, señores, saluden a Clarita para que ella haga, mira, lo mejor que sabe hacer, que es, mira, repartir amor en el chat. Y mucho chisme. Eso sí, mucho chisme en el chat. Seguimos, porque en el número 5 tenemos, a ver a quién tenemos en el número 5, tenemos a, oye, a la angelita, al ángel de la contrarrevolución, la angelita 1215, un besito, mi angelita. En el número 6 tenemos al bulbito 17, dice, hola, hola, gusanera, hola, bulbito 17, ¿qué se dice así? 17, oye, 17, vivo, vamos. Digamos que en el número 8, ¿quién más tenemos por acá? En el número 8 tenemos a nuestro, oye, la gente linda del Uruguay, Luján, dice, hola Juan, mi saludo, hola Luján, gracias por colarte en el Hit Parade, te colaste, pero de buena manera. Y bueno, vamos a decir que cerrando las puertas de la escalinata, ¿no?, del Top 10, tenemos a Nivi, señores, oye, la gusanita italiana, buonasera, Nivi, la gusanita italiana, tenemos a Martica, que se levanta como una torre en nuestra cueva. Tenemos también a X-Droid, que se coló. Oye, pero ustedes se ponen de acuerdo. Usted, oye, esta gusanera es finalista. Mira para esto en el número 10, cuánta gente hay. Mira, la abuelita de West Palm Beach. El novio, mi abuelita. Alex Abaito. Abaito está metido aquí también. El Charlie. Saludos para el Charlie y toda la familia. Charlie, eso que usted hizo. Ah, ya me había dicho. Bueno. Tú sabes que Raúl Cabrera, que si no se cueva en el top 10, oye, él no es Raúl Cabrera. Abrazo, hermano, bienvenido. El tiburón, tenemos un tiburón, dice, saludos desde Los Ángeles. Tenemos tiburones aquí también. Oye, pero si aquí teníamos varios tiburones. Oye, lo que parece que los tiburones aquí los han cazado, se habían desaparecido. Bueno, tenemos un nuevo tiburón. También, mira quién está ahí, mira quién. Oye, pero esta cantidad de gente en el día, ¿qué cosa es esto? Cachita, que está alborotada, pero ya no le gusta bailar cha-cha-cha. Ahora Cachita lo que quiere es bailar reggaetón, pero al ritmo de la libertad, al ritmo de patria y vida. Mira, por acá también tenemos a Leo Marrero. Dice, ¡ah, cara! Bueno, ¡ah, cara! Leo cayó en el top 10 también, ahí protestando un poco. Nuestro tabaquero de Tampa también dice, ¡saludos, bro! Bendiciones, hermano, bendiciones para todos. A ver quién más, si hay alguien más. Mira, nuestro Peter Álvarez también cayó en el top 10. Dice, ¡saludos, doctor Juan, mi parte de todos los batallones! Y hasta aquí llegó la historia. Chirrín, chirrán. Oye, caballero, vamos a ver si se despierta un poquitico más temprano, porque no puede ser que todo el mundo termine la prueba, tú sabes, ahí rayando los 45 minutos.
es un refrán. Algo que se comentaba muchísimo cuando, bueno, en la época mía, cuando se hacían pruebas de 45 minutos. Yo no sé ahora las pruebas. Ya los muchachos le dan 3 horas para hacer una prueba. ¿Te imaginas? Bueno, esos gusanitos que acabo de mencionar ahora mismo, la burdaja, porque lo que he mencionado ha sido mucho. Tú sabes que están ahora, mira, caminando, desfilando, subiendo, gozando. Disfrutando de la alfombra roja, de los éxitos, del hit parade, del top 10, de lo que más suena, de lo más pegado, de mira, lo que más se arrastra en esta gusanera. Aplauso para la gente del top 10, caballero. Aplauso. Aplauso de este darle. Y me gusta. Aplauso y me gusta. Oye, muchísimas gracias a todos por estar por acá. Oye, y que nos campa. Si ustedes ven que hace así, chuf, es que se va la luz, caballero, en serio. Se está yendo la luz, hace como, parece como si bajara el voltaje, algo así, se apaga todo y se enciende como un minuto. Así que si sucede, oye, nos vemos mañana por si acaso. Bueno, déjame seguir con los saludos rapidito, saludar un poco de gente, un poco de gusanera, que veo la gusanera activa. Oye, muchísimas gracias para Orlando Ibasque, oye, por ese super chavo, hermano, te pasaste, bimbo. Hacer la tiraste buena y oye, muchísimas gracias, hermano, por ese super chao. Que Dios te lo pague, oye, o que te ganes la lotería, pipo. Que te ganes la lotería. Dice uno por aquí: si se va la luz, voy para tu casa a jugar dominó. Sí, pero traes dominó, yo pongo el café, tú traes dominó. Dominó todavía no tengo. Así que, oye, muchísimas gracias, Orlando, hermano. De verdad que sí, gracias, gracias, súper agradecido. Bueno, a ver quién más está por aquí. El tiburón, tenemos por aquí Nivi, bienvenida Dorita, Ale Javaito, Yoandra de la Cruz, la Cienfueguera de Miami. Oye, la más anticomunista de las anticomunistas. Dice Marlene, ya fue horrible, qué lástima me dio escucharla a una señora de ahora y pedirle a Dios porque se cayó parte del techo y no se les pasó nada a ellos. Yo no sé ni cómo no se derrumbó la casa. Oye, eso no lo he visto. Saludos para Mónica Pasos también, para Jackie, para Clarita María, para Mónica Pasos, para la Clara, para el Japaito, a ver quién más está por aquí, cabrón, para Jackie, para Martica, para Octavio, para el Pichi, no es el Pichi, es Ismael Gielis, ya estoy que lo veo, ya estoy que lo veo, no es ni Ismael, aprende a leer, a ser, coño. Ismeli, es lo que dice ahí, óyeme, Ismeli Gielis, hello, Ismeli, y está también Marimá, bienvenida Marimá, buenas noches. Ay, ¿quién está más por aquí? GTG 2018. Oye, te vamos a pagar una actualización para que seas GTG 2024. Saludos, mi hermano, bienvenido. Bienvenido, a ver quién más está por acá. José Gutiérrez, saludos, saludos para la gusanita de Kissimmee, la pionera de Kissimmee. Dice, buenas noches, Juan Mitula, para PCC, candela, jarro, hasta que se suelte el fondo. Aprovechen los apagones Cuba para la calle. Malas noticias para Cuba. Se sigue poniendo más mala la cosa. Saluditos para Jennifer de los Santos Moreno, la gente linda de Dominicana, caballero. La tierra del fuego. A ver quién más tenemos por acá que no es saludado. Yo creo que ya por allí, más o menos. Estamos saludando a todo el mundo. Oye, ¿vieron cómo he bajado peso? ¿Eh? No se me nota. Estoy cogiendo una pinta de gusano deportivo terrible. Gusano deportivo, porque los gusanos somos lindos y somos deportivos. Eso no falla. O no. Que alguien me niegue lo que me diga lo contrario. Dice Octavio Rivero, pueblo cubano, si quieren ser libres, hagan como Haití. Es la única manera de ser libre de la dictadura. Hoy, mañana es el momento. Afuera todo el pueblo. Calma, todo a su debido momento. A ver quién más tenemos por aquí que nos ha saludado. Uy, tenía que haber preparado cafecito. Hablando de cafecito, ¿dónde estará Manolón? Debe estar preparando el café. Bienvenida Anita Ruiz, saludos cariñositos a la cueva de los desvelados, bienvenido al club de los trasnochadores contrarrevolucionarios. Si la calle es de los revolucionarios, las redes son de los contrarrevolucionarios, sufre Canelón. Canelón está preparando, caballero, Canelón está preparando un batallón de influencers para contrarrestar la guerra mediática que se tiene, porque nosotros somos bombas, terroristas mediáticos, y lanzamos bombas silenciosas. Oye, para esto, oye, la demagogia de esta gente. menos mal que ya el cubano no ve ni la televisión. Bueno, saluditos para Margarita Riverón, para ver quién más está por aquí que no ha saludado.
para Yami, para la Cienfueguera otra vez, que se lo merece, que siempre está por ahí apoyando. Saludos para Maritza, para Ariel Máquina. Dice, saluditos familia, buenas noches Juan, mi hermano. Cuéntame cómo está por allá, que oye, tengo unas imágenes de Cuba. Se va a poner feo, a ver si mañana me envían algunos videos del barrio mío, que me imagino que debe estar, por Dios la vida, con el agua esta que ha caído. El barrio mío, que son tres escupis, inundaba. Había que salir en bote. Me imagino que con el agua esta y con los granizos, porque ha caído hasta granizo, para que sepan. Saludos para Yoruba, para Liliana Martínez también, para Susana. ¡Susanita Morales! Oye, oye, que te traje con el pensamiento que estaba preocupada por ti. Que desde que eres, desde que pisaste tierras de libertad, no había vuelto a salir de ti. Oye, oye, ¿dónde está el galletazo? ¿Dónde está el galletazo? Aquí está. Aplauso, caballero, para Susanita. ¡Caramba! ¡Susanita, la Susanita! ¡El regreso! Susanita, la Susanita contrarrevolucionaria de regreso. Isla de la Juventud in the house. ¡Hey! Bienvenida, mi amiga, caramba, te estaba extrañando. Oye, que me tenías preocupadito. Me tenías preocupadito. Saludos para Yoruba también. Oye, caballero, saluden a Susanita, que ya Susanita, ya, mira, está en tierras de libertad, gracias a Dios. Dios mediante está en tierras de libertad. Saludos para Marín Zapare también, dice Susana. Ya por qué, sorete, cuéntame. Yo no entiendo la palabra sorete, esto es como una palabra de... Oye, yo creo que está Susana Morales, mi amiga, ¿no? De la Isla de la Juventud, ¿no? Capaz que sea otra Susana, porque bueno, me parece que no. Dice por acá Raúl, bendiciones. Me imagino que sea la misma. Oye, ¿por qué te demoraste tanto en dar señales de vida? Sorete, creo que es una palabra como lo he visto mucho en los canales del Uruguay. Eso es lo que he visto. Bienvenido Mufasa también. Bienvenido nuestro amigo Mufasa. Todavía hace tiempo que no tenemos contacto con el Bambí anticomunista, que también estaba en el proceso de llegar a tierras de libertad. Bienvenida Amparito, Leticia Guillén. Y dice, hola gusanitos de la madrugada, saludos a todos, abajo el comunismo y viva la libertad, carajo. Bienvenido Michelle Ernesto, saludos para todos desde Moscú, Rusia. Pipo, desde Moscú, Rusia, no te vayas a ir por Ucrania, que se está poniendo fea la cosa en Ucrania. Saludos para Cubano Libre Dictadura. Y se vas a vivir toda la vida en la miseria, viviendo solo de racionamiento en la comida y todo, sin agua, sin corriente, solo en abundancia, basureros, plagas, insectos, roedores, enfermedades. Tengo un videito aquí que es una joyita. Oh, me dicen por aquí que sorete es mierda en argentino. Cállate esa boca, Juanmi. Cállate esa boca. Voy por ahí, dice, saludos para Esteban Borré, un abrazo de hermano, saludos para Luis Antonio Perra Cardón, y saludos, Juanmi, a toda la gente bonita del chat. Papo, que aquí todo el mundo es bonito. Cuando, oye, que los gusanos tenemos que ser, mira, la primera condición para ser gusano hay que ser bonito. Mira, si no, pregúntale a Javi, pregúntale a Clarita, pregúntale a Nivi, pregúntale a Angelita, pregúntale a Esteban. Oye, aquí mira, la autoestima está, mira, elevadita. ¿Cuándo tú has visto un comunista lindo? A ver, dime. Mira para esto. Dime. Compara, mira este face. Ahora mira para acá. No hay comparación, vivo. No hay comparación. Es que no la hay. Saludos para Aurelio, para Luján, la gente del Uruguay. Dice, perdón, Gliceria, es que me apuro para saludar y meto mal el dedo. Sabemos qué sucede. Saludos y bienvenido, Pelobito Blanco, Lobito. El oído blanco. Oye, que también tú sabes que ahora empiezan las vacaciones del Spring Break, así que a ver si llegamos a pasear a los babies, los llevamos a la playa, pasamos un ratico bien. Dice, abajo Díaz Canel, dice Esteban, abajo Díaz Canel. Esteban Borrego Fernández, dice Susanita, saludos a los hermanos de Today. ¿Quién es ese? Oye, esta es Susana, mi amiga, la de la Isla de la Juventud, me tienes confundido, tienes que poner ahí, soy yo, Susana. Dice, acá la gusanita más coqueta del programa. No, y me encanta la foto esa que te has puesto de perfil con motonetas y todo. Quisiera Ruiz, buenas noches a todos, patria, vida y libertad para los presos políticos desde Georgia.
USA, saludos para la gente de Georgia, para Yerúa, para Leri, para Marisa, para Griseria, para Aurelio, para el Toro Loco, bienvenido Toro Loco, saludos hermano, bienvenido. Oye, yo creo que hasta ahora aquí he saludado a todo el mundo. El que no lo haya saludado, que escriba ahora o que calle para siempre, dice Susana, que abajo la dictadura. Esto promete hoy, esto hoy promete. Dice Mufasa, mi destino cogió a otra. Oye, sigue Feisa. Y lo desenmascaró. En serio, ahorita lo voy a ver. No voy a decir lo que pienso todavía. No lo he visto. Dice, libertaba a los presos políticos, dice lo de Aurelio Luján, hola, Doro Loco, Yami, saludo. Bueno, señores, ahora sí. ¡Oh, espérense! Espérense un momento, porque acaba de llegar uno de los comandantes de la cueva. Démosle la bienvenida a nuestro querido Javi La Plancha Contrarrevolucionaria. Aplauso para Javi, que dice. Ya, vivo, ya, cállate ya. Dice Javi, mira, que se le rompió el interruptor y que le hice en sandalios volados. Mira, dice que anda con la plancha. Así, mira, Claria que se acerque, Claria que se plancha. Oye, bienvenido, Javi. Un abrazo de mano. Te queremos, Javi. También, a propósito, Javi, el camionero de la contrarrevolución. El día que sea, que Cuba sea libre. Javi nos va a trasladar a esa super fiesta, mega fiesta que vamos a hacer en casa de una gusanita que tenemos por acá, y Javi nos va a llevar en su camión, así que no se puede uno fajar con el camionero. Bueno, señores, ahora creo que he saludado a todo el mundo, después los iré saludando por el camino, creo que es hora de empezar, así que como de costumbre, buenas noches gusanera y bienvenido, tú sabes, a tus noches más contrarrevolucionarias acá en YouTube desde Miami, y al que no le guste, papi, que le eche azúcar, que hemos comenzado. ¿Y con qué vamos a comenzar? Oye, que te estoy diciendo que Cuba se va a poner malita. Tiempo al tiempo. Es que mira, por inercia, por gravedad, se va a caer solita. Bueno, señores, miren para esto. Vamos a empezar, como de costumbre, rapidito, porque esto promete. Y al final, bueno, esto es lo que finalmente va a llegar. A ver, ¿dónde está? Mira por acá. Míralo por acá. Bueno, vamos a comenzar, como de costumbre, con la tasa de cambio de la moneda en Cuba. Miren para esto, señores. En el día de hoy se rompió la guitera. El otro día ya la arreglaron, ya supuestamente, pero es que siguen los apagones. Hizo un podcast, el podcast de los sin casa, ya está bautizado ya. Y miren esto, señores, miren los nuevos valores de la moneda en Cuba. El euro ha subido a 334 y ahora mismo se está pagando a 1.21 MLC por cada euro. 1.21 MLC por cada euro. El dólar ha subido hasta los 3.26. Y se está pagando 1.19. Se está pagando bastante pegadito. Es decir, en comparación con lo que se le está pagando por MLC, entre el dólar y el euro, lo que hay de diferencia son 3 centavos. Eso es para que vean lo crítica, lo caótica que está la situación monetaria en Cuba. Y esto tú sabes que a la vez repercute en toda la vida de todos. Y dentro de poquito es cuando empieza a llegar la nueva factura con la nueva tarifa de la corriente eléctrica. Yo te voy a hacer un cuento. Bueno, mira, el MLC ya está sobre los 275 pesos cubanos. Es decir, cada día se pone peor. Pero esta foto, si ustedes se ven acá, esta foto la se descargó. Acuérdense que estos son valores promedio. Esta foto se descargó a las 7 de la mañana. Bueno. ¿Quién te dice a ti que un ratito después? Bueno, te dije que esos son los valores promedio. Aquí más o menos te pongo una muestra para que entiendas un poco. Mira por acá, el euro aquí está en 3.33 la venta y se compra en 3.34. Es decir, se está pagando más caro a la hora de comprarlo que a la hora de venderlo.
miren el dólar, que es lo que yo les digo que son valores promedio cuando les hablo de 2.20, de 3.25, de 3.26, bueno, el dólar se está comprando en 325 y se está vendiendo en 328. Estos son algunos valores que lleva esta página. Hay otros lugares como Rebolico que lo he llegado a ver hasta en 330 pesos. Pero bueno, nosotros siempre nos guiamos por esta página. Y bueno, digamos que por aquí el MLC ahí sigue entre 274 y 275. Es decir, cada día la situación es más difícil, cada día la vida en Cuba es más insoportable. Les decía que eso fue sobre las 7 de la mañana. Es que todo lo que suceda ahora mismo en Cuba tiene un efecto al momento. Pasó una tormenta bastante fuerte, incluso ha caído granizo como nunca en Cuba. Y miren esto, señores, hace un ratito, miren estos valores que acaban de... El euro a 335, el dólar a 328 y el MLC sigue ahí a 275. Díganme algo. Y en las tiendas que no hay nada que comprar. Ni en MLC, ni en peso cubano. Así que eso es para... Dice, Juanmi, ya te acostumbraste a los apagones. No, Pipo, yo nunca me acostumbré a ningunos apagones. Yo nunca me acostumbré a ningunos apagones. Bueno, eso es más o menos ahí para empezar. Déjame ver qué otra cosita tenía por aquí. Mira, hablando de la... Ahora les voy a poner unos videitos de algunas que han estado subiendo la gente en Cuba de las tormentas. De la tormenta esta, hubo un tornado también. Miren ustedes cuántas cosas. Es que mira, nos están cayendo las siete plagas, está cayendo a Cuba. Miren para esto, caballero. Estos son fotos como nunca en Cuba. Miren para esto. Jamás en mi vida yo había visto esta situación en Cuba. Cualquier momento cae nieve. Si sigue así, en cualquier momento cae nieve en Cuba. Mira para esto. Mira para acá. Son algunas fotitos que estuvieron publicando la gente hoy en las redes sociales. Mira para esto. No, si te cae eso en la cabeza, te raja la cabeza. Mira para esto. Mira para esto. Mira para los bloques eso, tú. Bueno, que eso, con eso mismo lo podemos usar contra la policía. Bueno, déjeme ver aquí que tengo un par de videitos aquí para que vean cómo se estuvo desarrollando o mal desarrollando esta tormenta que hasta el tiempo... Oye, hasta el tiempo está en contra del comunismo. Hasta el tiempo ella quiere arrasar con aquello. Dice Esteban que abajo Díaz Canel. Oye, Canel se escribe que se escribe Pinocho. Pon abajo Pinocho. Saludo para Raúl González, para Lázaro Estrada, para Joa Blue Martini, para María Marina. Bienvenida para Neri Sáez, para la Liana. A ver, para quién más está por aquí. Para A12B34, para Ray Carr y para... A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Oh, para Marian Prieto, saludo, abrazote a Marian Prieto y a nuestro hermano Alexander Fabre. Ahí dice, Juanmi, ¿tú tienes WhatsApp? No, ahora no tengo WhatsApp, lo que tengo es Telegram. Me pueden escribir a Telegram, busca en Telegram Juanmi Record y ahí me escribes. Bueno, saludos también para Liliana. Dice, Juanmi, ya estás en las 200. Estoy cerca de las 200. Subo de 28, 29, 28, 29, 28, 29, por ahí estamos. Bueno. Déjenme compartirle este videito. Tengo varios, pero vamos a compartir primero este, que es bastante actual. Este. Y déjame ver. Caballero, tengo un video por aquí hace días dando vuelta. Tengo un video por aquí hace días dando vuelta de esos videos que esconde la televisión cubana. Esos videos de los que yo reto a Pinocho a que lo pongan en la porquería de porca esa que han inventado para, mira, para intimidar, para meterle miedo, para sembrar el pánico en los cubanos, para manipular y para decir mentiras, sobre todo eso. Miren para acá. Dios mío, mira esto. Ay, Odali. Mira esto, Lali, mira esto. Ya no fuimos que lo quieren, mira para allá, píngale para allá. Ay, si no hace falta enfriar nada. Ya la gente, ya mira, si se va la corriente, conserven el hielo y así mantienen las cosas frías. Cógelo para que le hagas una nevera, Leo. ¿Qué pasó? Ay, mi madre, no te lo puedo creer. A ver, ¿con qué le acabó de venir?
¿Y esto se acabó tan rápido? Dios mío, mira maestro, mira maestro. Ay, Odali. Mira esto, Lali, mira esto. Ya lo firma que lo que ellos vieran, mira para allá. No, se le cayó el sonido. Guay. Mira, un se le cayó. Granizo, compadre. Mira ahí, grábalo ahí, mira ahí. Granizo, granizo. Viendo perro, vale agua. Mira esto mismo. Mira aquí, mira. Mira para allá. Oye, po. Ahorita miedo aquí, ¿no? Locura, ahorita miedo. Un poco nieve. Mira, mira para allá. Mira esto. Mira ahí, mira. No, mío, mira aquí. Mira para allá, mira. Eso es congelando un frío, mira. Mira para acá, mira. Oye, es que no viene a caer granizo en el comité central para ver si derrumba el edificio ese o en la mansión de Canel con Canel adentro o en el helicóptero de Canel. Canel anda en helicóptero. El tipo anda en helicóptero. Deja que tú veas esto. Perro granizo. Mira, dice el capitán Esparro que el río Lugano se desbordó. No, si se desbordó el río Lugano, se desbordó el río del Casino Deportivo y se ha desbordado las Mendales, ¿no? Candela. Saludos para Carmen González. Dice, buenas noches, Juan. Mi saludo, el chat desde México, anticomunista. Saludos para, oye, saludos para la mexicana anticomunista. Dice Juan Virrego, mi marido, saludos. No te he podido escribir, el problema con el teléfono se paraliza la pantalla, buru negro. Hasta mañana me lo arreglen. Oye, aquí seguimos. No, y creo que estuvo pasando un tornado, lo que ahora no recuerdo los fondos. Cubo partido, teniendo estos dos pisos que la tapa. Oye, qué experiencia más desagradable deben haber vivido esas personas. Yo recuerdo una vez, por allá por el barrio, nosotros hay una lluvia de granizo, no tan fuerte como esta, y asusta porque empieza a sonar las ventanas. Como si estuvieran cayendo de a tiro, da tremenda mala impresión. Dios mío. Tengo un pedazo de oro. Ay, ay.
fin del mundo. Me dio un llorazo. Esto ha sido lo más grande. En mi vida había visto una cosa así. En mi vida. Esto es, mira, mira el techo de Putin como está lleno de hielo. Mira esto como está lleno de hielo. Mira para allá. Todo el alero, todo eso ahí lleno de hielo. ¡Mándala! Sí, mire, si yo es grande. Este fue el tornado, lo que ahora no recuerdo en dónde fue el tornado, pero este fue un tornado. Deja, yo creo que por aquí, a ver, en La Habana, pero no dice exactamente dónde. Este techo no se cayó. Miren esto. Miren el tornado lo que hizo. Pero la casa. Él estaba en el cuarto y yo le dije al Señor que se estuviera ese techo y no le pasó nada al techo. Porque Dios es grande y no le pasó nada. Aquí no pasa nada porque Dios es grande. Ay, Señor, gracias, Dios mío. Miren esto, caballero. Mata, mamá, ya tumbó. Tumbó, mata. Miren esto. Ahora más necesidad en este país. Nunca. Hay cables tirados en el piso, corriente. El río crecido, miren las matas allá arriba. Todo. Es que todo lo que sucede son más ingredientes para ir agravando la situación, hacerla cada vez más crítica. Es más insoportable la vida para el cubano, porque al final el que sufre todo esto es el cubano. El de abajo, que es la gran mayoría. Los dirigentes, esa gente está en su casa, buen resguardo, con buenas plagas, con comida, con aire acondicionado ahí, viviendo la vida rica. Ahorita salen a darte muela de que nadie va a quedar desamparado. Ya los verás. Señor, ¿cuánto se te ha hecho? Porque hasta la ventana de cristal se rompió. Vamos, tranquilo. Miren ese río que ha crecido. Sí, miré ahí a la casa del Dios. Dios mío. Deja, porque por aquí tenía varios videos que tienen que ver con esto del tornado. Tengo otro por aquí, más algunos cuantos que me están enviando, porque ha sido una tormenta así, que relampagueante, casi no, ha cogido a todo el mundo fuera de base y no se esperaba que fuera, que tuviera esta intensidad, y mucho menos la lluvia de granizo. Y a eso sumarle que también estuvo ocurriendo este tornado en algún sitio de La Habana. Que bueno, ya después les estaré comentando en dónde fue. Deja ver si puedo poner este aquí. Miren para este también. Mira, no, mira los granizos, muchachos. Mira que granizones. A la fin, qué cosa es. Ah, eso fue lo que pasó, pico. Muchachos, tú, claro. Mira eso. Mira la gente cómo recoge. Mira eso, oye, pero qué cosa tan grande. ¡Loco, por el viento! ¡Qué cosa es! ¡Joder! ¡Mira qué clase de granizo, muchachos! ¡Se cabe matado a este! ¡Ojones! ¡Oye, mira eso, muchachos! ¡No, no, no! ¡A la pinga! ¡Ay, pero qué cosa es eso! No. ¡Es eso, mi madre! ¿Y eso va a ser rato de eso? ¡Muchachos, hace hora ya! ¡Hace como una hora! ¡Mira esto! ¡Mira cómo se ve! ¡No, cayeron pedazos! ¡Muchachos! ¡Qué clase de granizo! ¡Te dije que era granizo, pero... Por las matas, ¡Ay, mi madre! ¡Pero y esto qué cosa es! ¡Oye, si cojo la gente afuera la mata para carajo! ¡No! Ya tú verás ahorita algún cubano. Oye, es que el cubano se le escapó, tú sabes. Ahorita vas a ver a algún cubano. ¡Vendo granizo! Ya tú vas a ver ahorita cuando empiece el apagón, cubanos que acapararon granizo, vendiendo granizo, y la policía metiendo multa a los vendedores de granizo y decomisando el granizo, porque tú sabes que de ridículo para ridículos tenemos el primer lugar. Yo nunca he visto nada, está claro. No, mira cuánto granizo. Ya, campo lleno. Cacho, pero ¿y esto qué cosa es? ¡Guau, pero!
pero la gente está recogiendo granizo, ¿o es idea mía? A ver, porque no entiendo qué hace la gente ahí en medio del granizo. Lo quieren guardar de recuerdo. ¿Qué está pasando ahí? No. Yo nunca he visto nada. Está lo mismo. Mira cuánto granizo. Nacho, pero ¿y esto qué cosa es? Juan, pero... ¿Qué está haciendo la gente? Pero si lo estaba diciendo, pero... ¿Qué frío hay, mi caña? Esto es para la historia. Esto es para la historia. No, pero bueno, si no lo paramos, me acuerdo que... Dice que van a recoger granizo. Yo te digo a ti que lo que se ve en Cuba es... Cuando ya, cuando tú ibas a tu casa y el granizo ya no existe, ¿eh? Ancho, pero mira esto. ¿Qué clase de locura es? Dios mío. Pero yo tengo que pasar. Mira esto, muchacho. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es eso? No, ahorita van sin un muñeco, no de nieve, de granizo. Ay, mi madre. Deja ver que tenía otro candela. Oye, estuvo fuerte, la tormenta de granizo fuerte e intensa, súper intensa. Déjame quitar este por aquí. A ver, deja ver que por aquí me habían enviado. Deja ver este, a ver cómo puedo poner este, porque este, a ver. Ah, no, espérate, esto lo que hacemos es que lo buscamos aquí. Esto lo buscamos aquí, a ver, un segundito. Espérate un segundito. Ay, Dios mío. Míralo aquí. Vamos a compartir este también en medio de la tormenta. Dice José Silva, de seguro que sí, y con un sabor delicioso. Me dice Juan, dice Clarita, Cuba, somos todos igual, ¿sabes, Juan? Mi no funciona, mándenselo a Telegram. No, es que... Deja ver si yo me hago un nuevo WhatsApp. Saluditos para Rosita Cruz, para Aymin. Dice Aní en máquina, Juan, esos granizos vienen de lo mejor en los lugares donde hay apagones. Con eso ponen a enfriar la comida. Sí, mientras dure. Y si lo meten en nevera, en, tú sabes, neverita esta para guardar las cosas, al menos estira un poco más la comida. Dice, no es la primera vez. En el 64 cayó una con granizos grandes. Oye, casualmente, ayer nosotros estuvimos compartiendo un video de una fuerte tormenta de granizo que estuvo ocurriendo acá en Estados Unidos, que rompió todos los parabrisas de los carros de las patrullas. Y mira, en el día de hoy lo que pasa en Cuba. Dime algo. Esa seguro fue Clarita, que le echó más de ojo. Déjame poner esto para acá, para decir, el Granma no se... a ver. Video cortesía de Ciber Granma, caballero.
Dice David, ya se sabe cómo se siente la nieve en Cuba. Ya no podemos envidiarle al imperialismo. Oye, ¿qué te apuesta que mañana sale Pinocho diciendo que eso es un ataque del imperialismo, del enemigo malo, perverso que tenemos? Dice por acá, Juan, mi saludo a Cacha. Pero si yo saludo a Cachita, Cachita de hace rato, caballero. Pero ¿cuál? Cachita la que no baila cha, cha, cha. Cachita corre el video para atrás. Yo saludé a Cachita en repetidas ocasiones, de hecho, no una sola vez, en repetidas ocasiones. Solamente tienes que correr el video para atrás y verás que te dice, Pame, te pasaste. Verás que te saludé. Corre el video para el principio y verás que están los saludos de todos. Si el video de Cachita no puede faltar. Dios mío, como es en mi barrio, el agua, no sé, mi barrio es un comunista. Oye, y ahora se revuelven las clarias de los ríos, ahora salen las clarias por las alcantarillas. Saludos para Patri Vía, para Iraya Ruiz, para Maribel Carmenate, para Jaime Vera, para Plancha, para José Silva, bienvenido, para Cachita, Cachita, te queremos, Cachita. Saluditos, saludos también para Lazarito, está Lázaro Estrada. Dice, al menos hay agua fría. Muchachos, te decía, ahora se desbordan los ríos y tú ya verás las clarias por las aceras. Bueno, si todavía quedan clarias. Dice Jaime Mena, Javi, Cachita se sentía incómoda. ¿Qué le pasa a mi Cachita? Capachita. Saluditos para Esparro, dice, mira la otra. Dice, ay, a nadie la saluda. Oye, qué tragiquismo revolución. Esos tragiquismos cederistas. Déjame seguir con esto, a ver. Oh, ¿saben qué? Me enviaron hoy un enlace del muchachito del que compartimos la directa el otro día que caminó. Estamos tratando de buscarlo, estaba tratando de buscarlo, es que no salía el nombre ni nada. Resulta que lo vi en el día de hoy, después, no sé si después lo puedo compartir. Me enviaron una videollamada que hizo con Cántalo TV. Voy a ver si mañana me pongo en contacto con Cántalo TV, a ver si les pido el contacto del muchacho para ver si lo invitamos un día por acá, para conocerlo, la verdad. Hola. Pues eso, mira, para eso, al que le caiga eso en la cabeza lo mata. Mira, media hora después. Mira los granizos todavía. Esos son granizos. Me ha dado frío, veré. La mata en el piso. Nunca en mi vida había visto. Mira mi vida, me pasó por todo lado. Mira. El agua está. Oye. Oye, ya se acabó el videito. Este videito ya se acabó. Saluditos también. Oye, déjeme saludar a Blanquita Valle. Blanquitas, que no te había visto, mi corazón. Besos de salud también para Juan Ferino, de todo un poco. Dice, saludos desde Dakota del Sur. Aquí esperamos nieve. Dice por acá Juan, mi Matanza ahora por la noche. En Matanza también hizo su estrago. Ya me comuniqué con varias gente que me dieron información. Granizo y viento fuerte. Yo me estoy riendo por las cosas que me están escribiendo por el privado. A propósito, muchísimas gracias para el Lobito Blanco por ese super chat. Oye, un millón de gracias, Valo, de verdad que te pasaste. Igual que también, ¿dónde está esto? Muchísimas gracias también nuevamente para Yolandi Vázquez, que se ha hecho miembro de nuestro canal. Bienvenido a la cueva, bienvenido a la cueva. Saludos para Cuba, somos todos. Dice Juan, ¿me recuerdas cuándo? Fue a ti que te llamaron en aquella época. Dice Juan, me recuerda cuando fue a ti que te llamaron en aquella época, Carlitos Madrid y los otros. Oye, no entiendo bien el comentario este. La verdad. Dice Lázaro Estrada, eso
es una mala noticia. Ahora los granizos rompen las termoeléctricas. No, los granizos están cumpliendo órdenes de la CIA. Son granizos contrarrevolucionarios. Dice, ¿recuerdas cuando fue a ti que te llamaron en aquella época, Carlitos Madrid y otro? Sí, bueno, no entiendo bien el comentario este, pero bueno. Hasta, hay algo aquí que falta que no lo entiendo. Dice... Pero es un momento, déjame responder aquí una cosa. A ver. Oye, muchísimas gracias, Patria y Vida, por ese super chat. Te pasaste también, Acere. Acere. Gracias, un millón de gracias por el apoyo de ese caballero. De verdad que sí, se les agradece un montón. Saluditos para Blanca Valle y saluditos para Clarita, que Clarita, oye, Clarita es el machete de los revolucionarios, caballero. Clarita es el terror de los comunistas. Dice por acá, Marian, estoy descompensada emocionalmente, Juan, por la reacción conformista de los cubanos. No podemos caer en esa trampa, caballero, que todo eso es falso, que todo es un montaje. Caramba, tantos años y no conocemos a estos delincuentes. Dice Juanmi, parte de la ciudad de Matanzas está sin electricidad. Dice Ileana, Juanmi, yo me acuerdo. Sí, lo que yo no sé de qué cosas de lo que tú te acuerdas. Dice, dice Lázaro Estraga, acompañe el sentimiento. Oye, caballero, que no, que eso es lo que quieren estos delincuentes, que uno caiga en esa depresión, en esa frustración. Todo eso es un montaje y el objetivo, sí, el objetivo de ese trabajo psicológico es ese, tú sabes, desanimarte, frustrarte, sobresaturarte. Dice Juanmi, ahora mismo en Cárdenas, tremendo palo de agua, me están escribiendo de Cuba, déjame ver. Dice, ahora mismo en Cárdenas, tremendo palo de agua, parece un ciclón, toda la calle está en agua, tapa las aceras. No, no, esto, aguántate, porque ahora esto lo cogen estos delincuentes de pretexto. Este es el pretexto perfecto para quitarte la corriente. Este es el pretexto perfecto para que no venga el arroz, se van a echar a perder todas las cosechas. Olvídate de la papa, olvídate del arroz, olvídate del azúcar, porque los cañaverales se miran. Se inundaron de agua, se va a echar a perder todo. Este es el pretexto perfecto para, mira, para apretarte más y para que ahora te van a pedir sacrificio, para que te sacrifique. Entonces, aquí es donde tenemos que escoger. O mira, le damos el golpe final que están ahora, mira, con respiración boca a boca, o bueno, 65 años más de esclavitud. Saludos para Matos. En sí, Calibre, dice, la dictadura está a un huracán de terminar. Yo creo que está a una escupida. Lo que no podemos caer en la vieja estrategia del circo que te arman ellos para venderte una idea. Bueno, déjame compartir rapidito otro video que tengo por aquí. Dice Ileana, ahora en las termoeléctricas se les traban los fanes por los granizos. Claro, ahora te lo van a justificar todo con esto. Y van a ir Díaz Canel a ver a los necesitados, a los vulnerables y la musiquita. Oye, están mejorando. Mira el podcast, cómo lo están haciendo videos chori, le ponen música esa sentimental. No, no, terrible. Terrible. A ver qué dice por acá. Imagínate tú. Ahora quitan corriente porque el problema de Cuba no son las termoeléctricas. Bueno, las termoeléctricas son una parte del problema. Es que no tienen combustible. No hay. Bueno, al menos para el pueblo, para los hoteles, tú sabes que nos falta. Dice Mato, el granizo llegó para ponernos más frío con estos asesinos. Exactamente. Dice Cubano, somos todos Juan, y te mandé por WhatsApp el video ahora de Luyanó en 10 de octubre. En La Habana, Río Luyanó, el agua y la basura por encima de las aguas. Es que no tengo WhatsApp, vale, WhatsApp me lo quitaron. Me lo reportaron. Mira, este muchachito me reportó. Se reunieron 100, cuando se reúnen 100 de estos bichitos, te reportan el WhatsApp y tú sabes que el WhatsApp pertenece a Facebook. Entonces ellos no se toman el trabajo ni de chequear. Y me lo quitaron. Tengo que hacerme un número nuevo para hacerme WhatsApp. Envíamelo por Telegram, que es por donde me están enviando las cosas. Oye, muchísimas gracias, Blanquita Valle, por ese super sticker, por ese super chat. Te pasaste. Gracias para Blanquita. ¡Sere! Aplauso también para nuestra Blanquita. Un aplauso.
déjame ver, por aquí tenía un video, este ya lo pasé ya, este lo estuvo compartiendo este muchacho que es colaborador de Cubané hace un ratito, este ya un poquitico más tarde, más reciente, de cómo va quedando la ciudad. Saluditos para Eli Bentley, dice, bueno, aún están protestando y esta tormenta agudizará la molestia del pueblo. Claro, porque esta tormenta va a poner la cosa peor, la va a poner muchísimo peor. Oye, muchísimas gracias para Jordi Lara, dice que nadie se desanime, los dictadores no tienen cómo arreglar el desastre que ellos crearon. Exactamente, hermano, exactamente. Muchísimas gracias por el super chat y por ese super comentario que merece. Oye, una medalla. Aplauso. Aplauso. Ese super chat, el comentario merece. Mira, la medalla de la contrarrevolución. Esa es la idea, la estrategia de estos delincuentes, desmotivarnos. Y mira, es lo que quieren, que las personas abandonen al pueblo de Cuba ahí a su suerte. Oye, déjalos, pobrecitos, si esta gente ni protesta. Entonces eso es muela, la gente está súper descontento. Las protestas en Santiago de Cuba fueron en un sitio y no me recuerdo ahora cómo se llama, y en Bayamo también, y a donde fue el Canelón fue a Songolamaya, caballero. Y te voy a poner ahora, yo te voy a mostrar ahora, te voy a desmontar el teatro ese. Dice, el paciente PCC está estable, pero pueblo, hay que dejarlo ahí, tiene muerte cerebral. Exactamente. Mira, déjame compartir este videito. Déjame seguir con este video que estuvo compartiendo este colaborador de Cubari, no me acuerdo, Adel creo que se llama, algo así, de cómo está ahora mismo la... de tormentas, vean qué clase de inundación aquí mismo en la esquina de Zapotes y Cerrado, vean por dónde le llega el agua al carro, y mientras más se avanza, pues más inundación hay. Como se había pronosticado, si ven, vean el nivel del agua donde me llega, y si sigo avanzando hacia esa esquina, pues el agua es mucho peor. Sigue lloviendo, sigue tronando, sigue la situación. No, y eso es serrano, esa parte, eso es altura. Toda esa agua que se acumula ahí empieza a bajar para allá abajo, y esto, eso va para el cerro, para Vía Blanca, toda esa zona por ahí. El agua literalmente le debe estar dando a la gente por el pecho. Literalmente le debe estar dando el agua a la gente ahí por el pecho. Complicadísima, esto viene a acrecentar aún más la calamidad que se vive en la isla de Cuba. Literalmente, como pueden ver, estoy, miren el agua donde me llega, estoy encima de la acera, en la calle es mucho peor, y mientras más se avanza hacia allá, pues vean allá en la esquina, supongo que el agua llegue hasta la cintura o más allá de la cintura. Seguro a muchísimas casas le entró el agua. Seguimos, esto es el panorama que se está viviendo en La Habana en la noche de hoy, aquí por las tormentas. Recordad que en la tarde hubo una tormenta también fuertísima con bastante, vean el agua por donde me llega, caída de granizo, aún sigue lloviendo. Fíjate si esta gente saben, fíjate si están cagados, que mira la situación, mira el desastre que hay ahí. Mientras más se aleje, mientras más camine para allá es peor, porque para allá es bajada, todo el agua va para esa parte del cerro, eso ahí se pone brutal. Pero fíjate si esta gente están cagados, que en medio de este desastre no han quitado la corriente. Si ellos quitan la corriente aquí, se le vira La Habana al revés. Esta tormenta, ahora mismo, aunque ustedes no lo crean, los tienen a ellos correteando. Para el campo seguro que quitaron la luz, seguro que cualquier provincia esa por ir para allá le quitan la luz y no pasa nada, pero en La Habana ellos no quitan la luz ahí. Y así se está viviendo la noche de hoy aquí en La Habana. Desgraciadamente no podemos estar en vivo, pero no importa. Lo hacemos así por cuestiones de conectividad. Lástima que este sea de noche, pero si bien sigue lloviendo, hay muchísimas inundaciones aquí en la ciudad. Ha apretado otra vez, me estoy mojando, pero no importa. Vamos a avanzar un poco hasta otra esquina. Si ven, vean la luz
del carro. No sé si pueden ver, me voy a apurar a ver si lo logran ver. Esa esquina está totalmente inundada también. Señores, resaltar que esto es una ciudad que para nada el régimen invierte en limpiar las cañerías ni nada de esto. Y cuando ocurren eventos como estos, no lleva horas lloviendo. Ha llovido alrededor de 40 minutos y ocurren tristemente inundaciones como esta, que lo único que hacen es acrecentar la mala vida y las calamidades que vive el pueblo cubano. Siempre lo digo cuando ocurren estos eventos, lo que lo digo en mi casa, en este caso estamos en la calle, que siempre para los cubanos perder tan siquiera una cuchara pues significa mucho, porque este es un país que vive en total carencia. Como pueden ver, ahora nos vamos a acercar, la cámara se va a empañar un poco, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Hay un carro varado en el medio de la calle. Hay un carro parado ahí en el medio de la calle. Vean ese señor por donde le llega el agua. Vean, y aquí comienza a subir el nivel de tremenda inundación que hay aquí. Estamos específicamente transmitiendo, o sea, grabando, disculpen, es la costumbre de estar en vivo desde Santo Sol, específicamente está en la esquina. Mira, de mira la fosa. Vean. Mira la fosa. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que el sistema alcantarillado ha colapsado, porque en algún lugar, cuando esto sucede, por lo general, es que, bueno, imagínate tú, el sistema este que tiene más de 100 años de existencia y explotación, que está dañado y que apenas lo reparan, eso es que en alguna parte de las tuberías más abajo ya está lleno, eso es que ahí abajo ya está lleno y el agua no tiene salida y empieza a tirar para atrás. Mira para esto tú, es una película. No se preocupen, yo estoy en un lugar seguro, pero encima de la acera. Esta zona la conozco bien porque es mi zona, y vean, todo está totalmente, vean el agua por donde me llega, está hacia las rodillas. Vean un carro ahí parado, no, en medio de la inundación, las alcantarillas botando agua. No, no, él no sabe lo que está pasando ahí. Eso es que ya el desagüe hacia las partes bajas de la ciudad ya colapsó. Entonces el agua, en vez de bajar, la que está en la parte de abajo está retornando para detrás. Eso es súper peligroso, porque de momento, digamos que se puede estupir la parte que está bloqueando, y como mismo está tirando el agua para afuera, la tira para adentro, es decir, chupa, succiona, y si está cerca, mira, te va. Eso es como un remolino así, te va. Dios mío. Y este es el panorama, señores, que se está viviendo en la noche de hoy aquí en La Habana, Cuba, con estas lluvias que, según el Instituto de Meteorología, seguirán todas las noches. Vean el agua como sigue subiendo, todos los vecinos en los portales a la expectativa, porque esto ustedes saben, se sabe cómo comienza, pero no cómo acaba, y aún continúa lloviendo. Yo aproveché que aflojó un poco para salir a grabarles esto, pero así, señores, es como se está viviendo. Noche de hoy, noche de tormenta anunciada por el régimen, pero obviamente si tú le sumas a las lluvias tropicales un mal mantenimiento de las cañerías, un abandono total al alcantarillaje, pues esto ocurre y después las personas pierden todo y no tienen de dónde sacarlo, porque ustedes saben que el régimen no invierte para nada en el pueblo y nada de esto. Esto es como se dice, sálvese el que pueda. Nada, quería hacerles este video corto. Sigue lloviendo muchísimo, vean el agua por donde me da, vean ese carro por donde le llega el agua. Obviamente el agua está, miren, si ven, encima del acero, obviamente entrando a las casas. Vean, literalmente el agua me da casi hasta la rodilla encima de la acera. Y supongo que en otros puntos de La Habana también, que son clásicos a propiedades de inundaciones, como la zona de Cuatro Caminos, como la zona del Pontón, ocurra también lo mismo en este momento. Vean, triste, sobre todo para la cantidad de personas que pierden cosas. Vean la calle, cómo corre el agua. Es como si fuera un río lo que está saliendo por aquí. Me voy a acercar, es como un río lo que va pasando. Y vamos a llegar a la otra zona, que por lo que veo ha aumentado el nivel del agua, porque cuando bajamos no estaba corriendo tanta agua por el medio de la calle. Sí, mi amor. Mis vecinos, como siempre, cuidándome. Pero bueno, yo voy por la acera, voy resguardándome.
Voy por la acera. Los vecinos de esta zona están alarmados porque nunca había el agua, la inundación llegado hasta aquí. Ese, por ejemplo, ese tipo de carro normalmente la inundación lo arrastra. Si ven apretado otra vez la lluvia. Y esto continúa. Vean. Cae totalmente inundada. Es el panorama. Déjame ver aquí. Bueno, mi gente. Bueno, más o menos ahí tenemos una noción. Uf. Ciertamente catastrófica. Ciertamente catastrófica de lo que es que cada día se pone peor. Te digo que mira, el tiempo o el mal tiempo está conspirando. Está conspirando para que esta aparente calma que se está viviendo en Cuba vuelva, mira, a encender la chispa a la que tanto temen. Oye, que le tienen miedo a la chispa. Bueno, déjame seguir. Me están llegando muchísimos videos de esto, de la situación en Cuba. Me acaban de enviar esto. Mira, dice que esta foto que voy a compartir ahora, la enviaron ahora mismo. Esto es de Las Cañas. Miren para esto. Las Cañas. Esto es en el... Bueno, me parece. Las Cañas, este es el cerro. Dice Patri Vida que la culpa del granizo es del imperialismo. Exactamente. Mira esta foto. Mira. Esto de Las Cañas, me imagino que sea Las Cañas que, la que, del cerro, aunque sé que hay otras cañas que están por Artemisa, creo. Miren eso, el granizo ahí. Miren para esto. Es increíble. Nos están cayendo todas las plagas. Oye, mira. Mira la foto que me enviaron, caballero. Mira esto. Mira quiénes están aquí. Mr. Lengüita, Lengüita y Chachachá, posando en la piedra. Los muchachitos del Festival de los Sin Casa, ahí están, sacando su buena lengüita ahí, dándole buena lengua a la piedra. Saludos para Aurelio, también para Iliana Martínez. Dice Alex Cribillé, Donald Trump tiene 4 días para pagar 50 millones de dólares a la Fiscalía Suprema y 30 aseguradoras no quieren prestárselo, no quiere declararse en bancarrota por su imagen política. Te mandé el video. Sí, pero ese video ahora mismo no creo que me daba tiempo para ponerlo. Dice Karim Ruiz Juan, este salto de agua le queda triste a la fuente de Salinas de Las Vegas. Qué vergüenza, logro de los Cobuyanga. Bueno, déjame ver por aquí, déjame quitar esto por acá, que quería, hay varios videos. Déjame cerrar esto aquí. A ver. Deja ver. Hay varios videitos que quería mostrarles. Vamos a ver mañana. El problema de todo este tipo de inundación y de desastres naturales en Cuba. Ah, mira este. Un cartelito que pusieron. Un adornito. Les decía, el problema es, mira, mañana cuando salga el sol es cuando se pone fea la cosa. Que se empiecen a secar los edificios y las paredes empiezan a cuartearse. Y es que atrás de la lluvia vienen los derrumbes. Mira este cartelito que amaneció en las calles de La Habana hoy, caballero. Miren qué belleza de cartel. Miren esto. Belleza de cartel de Patria y Vida. Y pues fírmalo sin miedo. Caramba. Y eso fue, tiene pinta, no sé. Mira lo que bien, mira qué belleza allí en la esquina. Oye, que se ve, tal parece que cuando hicieron ese muro lo hicieron con eso. Dice por aquí, Las Cañas están en Boyero, cerca del Parque Lenin, me escribe. Ah, no, es que por el cerro, por ahí por Villa Blanca y Primeyes, hay otro reparto que se llama así, Las Cañas. Mira, ya vemos tres. Oye, como en Cuba hay más caña en reparto que en los cañaverales. Qué bien. Bueno, déjame, este es el videito del cartelito. Oye, este no es el muro del hospital de 26. A ver. No, esto es. Bueno, lo que es no sé porque no, prácticamente no se deja ver. Tiene pinta policlínico el hospital.
No dijeron dónde, no dijeron dónde. Déjame bajar esto. Y tenía, ¿qué más tenía por aquí? Había otra cosita que tenía por aquí. A ver. Bueno, pero por aquí, déjame poner este video, dejarlo por aquí. O si acaso me da tiempo a ponerlo, pero bueno. Voy a compartirle aquí, vamos a desmembrar un poco para ver si le levantamos el ánimo a la gusanera, que veo algunos gusanitos aquí decaídos y eso no puede ser. Esa estrategia aquí no funciona. No. Esa estrategia con nosotros no funciona. Vamos a levantar este ánimo ahora. Tú vas a ver ahora. Mira, vamos a desbaratar el circo. Vamos a desbaratar el circo de Pinocho. Miren para acá. Miren este video. Este es el video. Este es el supuesto video donde Pinocho se va a dar un baño de pueblo. Miren para acá. Miren. No se pierdan esto. Miren la cantidad de policías que hay aquí, señores. Esto es planificado con 3 semanas de antelación. Va a pasar Pinocho por acá. Y ahí empiezan a buscar al presidente del Consejo de Vecinos, al de Vigilancia, al del CDR, hacen bulto, traen a mira a todos los trabajadores del municipio, de provincia, de albergue, de vivienda, del sindicato. Ahí todos los que están ahí están por el filtro. Pero si se supone que viene tan con pueblo y que el pueblo lo quiere tanto, miren el cuerpo de seguridad, miren para esto. Mire cómo está bien montadito esto. Esto es para que tú veas que todo esto es mentira, que es para influenciar en ti, para que tú te olvides de decirle al cubano, lucha por tu libertad, que la libertad no tiene precio. Vivir esclavo no vale la pena. Eso es lo que ellos quieren, que tú dejes de influir en el cubano que ellos tienen esclavizado para que sigan siendo sus esclavos, sus carneros por los siglos de los siglos. Eso es lo que ellos quieren. Y bueno, de paso, seguir ahí afianzados en el poder. Mira acá. ¡Calma, pueblo! ¡Cálmense! Mira, la organizadora del evento, para que te des cuenta, esta por lo menos es la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, de la circunscripción esa. Mira. Aquí lo único que falta decir es a la 1, 2 y 3 el lema. Mira. Mira. Esa que salió ahí es la presidenta de la Unión de Jóvenes Comunistas de esa zona. Te das cuenta que mira, aquí hay más gente de la seguridad que el pueblo. Esto es un montaje. Lo mismo que estuvimos hablando de ayer. Esto es como enviándole un mensaje a nosotros para desanimarnos, al pueblo, supuestamente el pueblo de Cuba, para que vea, para que sienta que demostrar que tiene apoyo. Y mira, para la junta militar, para demostrar liderazgo, de alguna manera, demostrar que no se equivocaron cuando le eligieron a él, que el tipo, la marioneta perfecta para estar ahí es él. Esos son los tres puntos que persigue todo el circo este, más nada que eso. Mira la cantidad de seguroso que hay ahí. Dime si tú ves pueblo, te das cuenta que todo es una mentira. Mira. Pero tengo más, porque aquí siempre, oye, para ponerle el dedo a los comunistas, siempre tenemos un poquitico más. Mira este está brutal. Espérate un momento, guapecito. Oye, espérate un momento, déjame ver, porque yo a veces me pongo a hablar aquí, no veo. Déjame ver los me gusta. Dice, cuando muere el miedo, nace la libertad. Me enviaron esto. Mira qué cosa más chula. Cuando muere el miedo, nace la libertad. El problema es que ahora el miedo está cambiando de bando, está permutando. El miedo se está convirtiendo en verde. Verde olivo se está convirtiendo en miedo. Déjame ver una cosa. No está el Javi, no anda por ahí. Oye, saludos para Lisset González, para Oni Céspedes, para Luis, para Yolanda Ibáñez, que dice, si quieren que se acabe la arena del Sahara, pon una oficina del PCC. Oye, si quieres que se acaben los huecos de la luna, manda un comunista astronauta
Para que tú veas cómo sacaban los juegos de la luna. Ellos van contrario a la razón. A las calles las llenan de baches, pero si tú lo mandas para la luna, ellos acaban con los juegos de la luna. Clarita, Clarita, dime cuántos me gusta. Déjame buscar, porque Clarita está, ya se está quitando, ya se está entregando los brazos de Morfeo. Deja ver cuántos me gusta, porque no puede ser, no puede ser. Tienen que haber más de 100 me gusta, porque si no, me voy a costar a dormir. Déjame ver. Sí, porque el youtuber que menos me gusta a mí soy yo, pero no es para tanto, no es para tanto. No, y ahora me salen los comerciales. A ver, vamos, chico, quítate. ¿Y esto cómo se quita? Ahora no sé ni cómo se quita esto. A ver. Oh, 200, más de 200 me gusta. Oye, están sobre cumplidos. Verdad que usted. Aplauso ahí para la usan. Aplauso para la contrarrevolución, me equivoqué. Aplauso para la contrarrevolución. Así es como se hace. Muevan esos deditos. Miren para esto. Ahora les voy a regalar. Se merecen esto. Mira, se merecen esto. Échate el circo. Vamos, seguimos con el circo de Pinocho. Miren para esto, caballero. Miren para esto. 238. Gracias, la plancha. ¿Al pueblo? ¿Lo va a decir? Claro que lo va a decir. Ya que se sea de ahí, no, no. Cubano, que me ves desde Cuba. Mira cuántos carros. Mira el derroche capitalista. Este no anda en Lada, ni en Moscovi, ni en Polaquito. Mira el derroche de autos imperialistas. Mira la cantidad de gente que anda este tipo haciéndole creer una cosa. Ese lo mandaron a aplacar, dale paso en Golamaya, dale a formar para aquí. Pero siempre con las cámaras. Él no va sin las cámaras a ningún lado. Y eso te dice cuál es la intención que hay detrás de todo esto. Mira para esto. Yo me erizo. Ahí hay más gente de la seguridad que pueblo. ¿Cómo están ustedes? Esto me recuerda cuando iba un profesor a la escuela, que uno está en primaria. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? También. Vienen tiempos duros. Dice que vienen tiempos duros. Oye, déjame, mira el narizón. Eso. Ven acá. Déjame ir. Ven acá. Mira el perro narizón que está haciendo. Mira su reloj capitalista. El tipo no anda con relojes rusos, anda con relojes capitalistas. Acuérdate que el imperialismo y el capitalismo es el enemigo. Ellos disfrutan sus prendas favoritas. Son confeccionadas en el enemigo. Dime algo. Y ver cosas que andan bien también para que lo malo vaya tomando ejemplo. Eso es bueno y que todo vaya mejor. La misma retórica, la misma muela. Hay lugares, porque hay lugares y todos estamos bloqueados que funcionan bien y otros que no funcionan bien. Los que no funcionan bien, el tipo hace unas teorías. Oye, Aristóteles sufre. Dice, los que funcionan bien son la minoría y los que funcionan mal son la mayoría. Tenemos que hacer que esta minoría sea la mayoría y que esta mayoría sea la minoría. ¿Tú entendiste? Bueno, así mismo digo, es como se arregla la economía de un país según Aristóteles Canelón. Y le agradecemos mucho a todos ustedes. Te va una cosa. Ahora mismo casi que tuvimos que hacer un acto en el pueblo porque la gente estaba esperando. Le agradecemos mucho a ustedes también que hayan estado esperando aquí. Y saben que nosotros por este pueblo vamos. Esa es la comisión del bullo del PCC de ahí, de esa zona. El último
el último gramo de energía que podamos dar, lo vamos a dar por este pueblo. Porque nuestro pueblo lo merece por su heroísmo, por su humildad, por su coraje, por su valentía. Y no nos vamos a intimidar ni nos vamos a rendir. Nosotros vamos a superar este bloqueo con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestra inteligencia y con nuestra humildad. La unidad a la que nos convocó Raúl el 1 de enero en su discurso por el 65 aniversario. Muchas gracias a todos por estar y cariño a todos. Vamos, y ahora cojan su buena dosis de apagón. Después de todo, ustedes vieron a alguien. Vaya, fíjate que yo puse el video. Ustedes vieron a alguien en algún momento la cámara del lado acá, porque hoy he escuchado mucho ruido, pero yo no he visto a nadie. Una que dice que dame el beso, que esa segura es la que está filmando, me imagino yo. Pero yo no he visto a nadie aquí. ¿Quién te dice que del lado acá lo que haya puesto es una bocina? Dime. Ahora mismo yo te digo que del lado allá lo que hay es una bocina. A no ser que me demuestre lo contrario. Ay, ay, ay. Ellos se van en sus naves capitalistas. Hyundai del 2024 y... Oh. Y ustedes se van a Pierruli. Mira. Trajeron a cuatro pobladores de la granja El Fanguito. Estaría bueno que alguien le preguntara ahí por qué puede andar en esos carros y la gente del pueblo o no. Yo no sé cómo al cubano no se le ocurre eso. Oye, revolucionariamente se lo pregunta. Oye, ¿por qué ustedes pueden andar en esos carros y nosotros no tenemos ni la más mínima esperanza de tener una bicicleta? Y nosotros, según él, el pueblo, ¿no? Nosotros somos los héroes, somos un pueblo heroico. Somos héroes y al final los que disfrutan de la grandeza de los héroes son ellos. Y no pudo haber caído, la tormenta de granizo cuando despegó ese helicóptero. Oye, no pudo ir a llevarlo de paseo a que fuera a ver a Camilo un ratico. Quítate fuerte de mí. Que hace aire ahora. Ven para acá. Yo creo que esto es una base militar. Ahora mismo me da hasta por creer que es una base militar. Dice uno por allá atrás, viste, tuviste el placer de darle un beso. Eso es un tarrú revolucionario. El avión presidencial y más un perro por el medio. Bueno. Un perro sato en el aeropuerto del presidente del dictador. Dios mío. Gracias. La gente en Cuba no tiene bicicleta y este tipo se mueve en una caravana de carros modernos y un helicóptero del ejército pintorreteado ahí, un poco de varios colores. Díganme algo, caballero. Dice Aurelio, ya te cansaste. ¿Qué le pasó? Dice, mañana le hace un acto de repudio al granizo. Bueno, les voy a poner otro videito que tengo por acá. Dice... Lázaro Estrada, sabían que a Canel en Joaquín le decían condón Bermúdez porque no dejaba pasar la leche al municipio.
Dice Karin Riwami, ahora sé por qué hay tanto actor en Cuba, desde César Évora hasta todo el pueblo de la puesta en escena del marionetón. Pero que es que todo es un montaje, caballero. Después de eso está bien para alguien que no haya vivido en Cuba, pero el que haya vivido en Cuba sabe que todo esto es un montaje. Tú nada más recuérdate cuando vienen a hacerte una inspección o una auditoría, o cuando viene, tú sabes, el presidente del municipio, te avisan con 3 semanas de antelación, oye, va a pasar el municipio aquí a hacerte un chequeo en el trabajo. A esa hora pintan el trabajo, ese día todo el mundo va a trabajar. Así mismo, a esos niveles, como mismo funciona así, funciona de arriba. Todo eso es un montaje y lo arreglan todo para que cuando llegue el tipo, no es que él lo vea bonito, a él no le importa si está bonito, es para que la televisión muestre una imagen diferente del país. Pero bueno, mira, esta que te voy a poner ahora son las cosas que ellos no muestran. Y estas son las cosas por las que ellos inventaron una nueva ley de comunicación social. Y por estas cosas es que por una simple publicación en Facebook meten preso a una persona, para evitar esto que te voy a compartir ahora. Mira, mira, de esta parte ellos sí no hablan. Mira, de las protestas. Este es el lado oscuro de las protestas, las que poca gente comparte. Mira para acá. Mira, vamos a ponerlo aquí bien grande para que se vea. Yo, Alexei Santisteban Quevedo, miembro de Cuba Primero, el día 19 fui detenido y golpeado brutalmente por la policía por referir a Abajo Díaz Canel, cese el hambre, a varios apagones. Como pueden ver, los golpes, estuve detenido por 24 horas. Después de los golpes, pedí asistencia médica y me dijeron que no, me negaron asistencia médica. Cuando me soltaron, fui al hospital y allí fui atendido, saqué certificado, como pueden ver aquí. Tengo fractura en la mandíbula. Tengo varios golpes. Y bueno, yo quiero denunciar ante el mundo qué fue lo que sucedió. Yo, son las cosas que no ponen. Este es el rostro oscuro, este es el rostro de la represión en Cuba. Mira este otro video, mira. Que te voy a compartir aquí también. Déjame cerrar esto aquí. Mira este otro, de los campesinos también en Cuba. Te lo paso un segundito aquí. Mira para acá. Este gol, ¿eh? Mira, lo da. No, mentira. Y de la que uno tenga producción, para entonces no quitan los ojos de arriba. Y aquí se le entrega a toda la entidad. Pero aquí los jefes están nada más que robando el aletado. Aquí los jefes no quieren trabajar. Y un tractor te sube todos los días. Todos los días suben los tractores ahí. Hay que buscar tractor de otro municipio para que vengan a preparar tierra. Y nada más te viene metiendo mentira. Aquí los jefes viven nada más que de mentira. Y el primer secretario allí no va a resolver nada. Es con el campesino, aquí directo el campesino. Aquí producción para la embarazada, para el círculo infantil, para la sala de rehabilitación, para la secundaria, para la VPC. Pero nadie te apoya. Nadie te apoya. Lo de ellos nada más es joderle la vida a uno. Así mismo se lo digo. Pero el primer secretario no resuelve nada allá en el campo. ¿Viste? Cuando él quiera. Según ustedes vinieron aquí, mira el camino por aquí, el puede venir aquí a ver el auto. El carro lento está. Mira, se está recogiendo tomate para entregarle. Me pidió tomate para Batey, para el mercado, para que el pueblo tenga comida. ¿Y por qué no le dan los poquitos recursos que uno necesita? ¿Por qué no se lo dan? Porque nos están maltratando mucho, chicos. Aquí nos maltratan mucho.
Aquí los jefes viven todos en la oficina, ellos no saben lo que tú tienes aquí. Lo que yo decía yo, que con Buey, si tú no vas a hacer nada con Buey. Aquí, aquí el campesino decidió echar esto para adelante. Pero si no tenemos jefe, ¿cómo lo vamos a lograr? Con Buey, sí, con Buey se hace bastante. Yo atiendo más de una caballería de tierra cuando yo entre Buey. Y los tractores de que están aquí. ¿Para qué tanto trator y tanta mentira que se hablan aquí? Porque lo que nos meten es mentira nada más. Pero no es, vuelvo y te digo, no es la oficina, es en el campo. El primer secretario tiene que venir al campo. Eso es suficiente para que él le llegue este mensaje que llegue aquí. Según ustedes nos toparon, que él no tope. Y a ver qué pasa. Porque cómo tú puedes echar esto para adelante con alguien que nos guíe un poquito, ¿no es verdad? Si no nos guían, no tenemos suerte. Preparando para la campaña de primavera, preparando para la campaña de frío. Y ningún jefe dice, a esto. No visitan el campesino. Entonces, cuando tú tienes algo, los ojos no te lo quitan de arriba, pero no saben de dónde salió nada. Y ellos lo tienen todo. La respuesta de ellos es no hay. Aquí se trabaja día y noche para poder lograr la cosa. Porque muchos campesinos por ahí, miren, ese mismo infeliz lo acabaron ahí arriba en los boniatos. ¿No fue así? Aquí no se roba, porque aquí hay día y noche trabajando para poder lograr algo. Pero si no ayudan a uno, ¿qué es lo que hace el campesino? Se chanta, porque estamos cansados de maltrato. Ahora, cuando él llega aquí y se le comunica en alguna inquietud que tiene, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver entonces dónde está la indisciplina, si es de ellos, si es de nosotros, dónde. ¿No, verdad? Y aquel hombre decidió echar para adelante, pero nada, pues, están golpeados. No, en el piso. No golpea mucho. Ahora tú le transmites ahí lo que le haga falta a ustedes y ahí le transmiten. Le transmiten el mensaje. Pero ya te digo, es aquí en el campo. Es aquí en el campo. Ustedes vean lo que se ha salido aquí para ese pueblo. 8,000 pesos sobra. ¿Dónde sale? No nos dan nada, todo lo que llega ahí, mira. Mira, para acá, mira. 2,000 pesos. No nos dan nada, chicos. Ahora mismo lo estoy diciendo a él. Es aquí, pesos. Háganlo llegar aquí. 3,000 pesos. Los insumos están en el mercado negro muy caro. Lo mismo es el paquete tecnológico. Para echar eso. Para fumigar no hay. Me sembré un poquito nada más por eso. Nada más sembré un poquito. Era para ver la producción, que se me daba el tomate, 3 cajas, pero no hay. No hay producto. ¿Y cómo se hacen para adquirir los productos en caso que aparezca? No, no hay. Es que hay que ir por el mercado negro. Por abajo. Es sobre estimado. Y por ahí no se sabe quién tú lo vas a buscar, quién empresa tú le vas a pedir. La cooperativa no lo compra, dice que está muy caro. Que no aparece. Perdido semillero de berenjena ahí, que estuviera pariendo como esa que está ahí, pues no tenía más cosas, no apareció más cosas especiales. Se murieron. Los semilleros de berenjena. Era para haber sembrado una hectárea completa de berenjena. Se murió. Y como nadie se preocupa, ni nadie le importa. ¿No? El problema de cultura cubana hoy por hoy, y más aquí en Guantánamo, que si no se financia, no se subsidia, no tiene que financiarse para poder entonces producir. ¿Por qué? Porque si tú financias, como están haciendo hoy por hoy, financiando 3 o 4 grandes productores, el precio de la mercancía no baja en la calle. ¿Quién baja en la calle esto? ¿Entendiste? Para que ellos no van a bajar su mercancía. Nosotros sí estábamos obligados a bajar el precio de la mercancía, pero no hay posibilidad ninguna. A la misma altura que tú puedes comprar el petróleo a 150 pesos para el sembrar, no voy a sembrar nada. 4,000 pesos para una hectárea de tierra, no se puede pagar un particular 4,000 pesos para una hectárea de tierra. Más 20 litros de petróleo a 150, ¿cuánto sale la siembra entonces una hectárea? La siembra no, la rotulación. Porque todavía te falta la grave y falta la azuquería y falta la semilla. Eso era muy caro el campesino sembrar. Lo digo, los pequeños productores, porque los grandes productores están sus estados le están dando crédito. Por eso es que en Cuba no hay nada, por eso es que nadie quiere trabajar en el campo, por eso es que no se siembra nada, no es problema ni el bloqueo, es problema que no dejan vivir a los campesinos, los quieren explotar, los quieren esclavizar y que después de todo el trabajo que pasan, le quieren poner precio a sus productos y a su trabajo. Entonces después, el que no cumple con eso es multa, decomiso, entonces lo que hacen es desmotivar a las personas que trabajan en el campo. Nosotros no. Yo perdí 32 mil pesos en la cosecha ahora de maíz. Sembré de maíz, 3 hectáreas y media. No llovió al final, se volvió el maíz. Perdí mi plata. Y la perdí. La unidad de productora no te ayuda para nada.
lo más grande que tiene todo esto. Porque si la unidad de productoras, que tú estás asignado a ella, te ayudaran, la cosa cambia. Porque ellos venían a buscar mercancía cuando... Y para pagar mercancía, es un problema. Ahora autorizaron a venderla, a veces. Los insumos están en el mercado negro muy caro. Lo mismo el paquete tecnológico. Para echar eso, para fumigar no hay. Se envió un poquito nada más por eso. Nada más se envió un poquito. Era para ver la producción, que se han dado el tomate, pero no hay. No hay producto. ¿Y cómo se hacen para adquirir los productos en caso que aparezcan? No, no hay. Hay que ir por el mercado negro. Por abajo. ¿Qué pasa eso? Y seguro tienen que pagar en divisa y tienen que pagar el dólar en el mercado negro. Y la otra es las pocas veces que llegan a un arreglo con el régimen, que digamos que acuerdan un precio, después que se le siembra, que se lo vende, que se hace todo. Mira, hay campesinos estos que le deben 2 y 3 cosechas. O sea, un régimen que no le paga ni a sus propios trabajadores, ni a sus propios campesinos, y que lo saben todo el mundo. ¿Quién te va a dar crédito si tú no le pagas a nadie? Le dan las cosechas, las venden y después no le pagan ni a los campesinos. El campesino esto que le den 3 y 4 cosechas. Ya sobre, estimado. Y por ahí no se sabe quién tú lo vas a buscar, quién empleado tú le vas a pedir. La probatía no lo compra, ese que está muy caro. Que no aparece. Que el dios semillero de berenjena ahí, que estuviera pariendo como esa que está ahí, pues no tenía más cosas, no apareció más cosas especial. Se murieron. El semillero de berenjena. Que era para ver sembrado una hectárea completa de berenjena. Se murió. Y como nadie. Nadie se preocupa, a nadie le importa, ¿no? Yo me dedico a la crianza de ganado mayor, pero yo estoy diputado en este momento. Ayer mismo me llevaron una yegua de día. Entonces, tú lo que está ahí, el hombre que está en el terreno luchando, eso es lo que le está ahí. Entonces, no sé, yo cultivo, de la parte cultivo vario, yo lo que siempre es para mi autoabastecimiento. Y esa es la situación que hay. ¿Podría hablarme sobre el precio y a la hora de cobrar el dinero de la entrega que usted hace? ¿Cómo funciona? Ahora mismo hace, desde el mes de junio a mí no me pagan la leche que yo entregué, no me la pagan, entonces he ido ya 6 veces al año. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Te das cuenta? Desde junio a este hombre no le pagan la leche, desde junio, ahorita hace un año y no le... Entonces tú pretendes que así la gente trabaje y así, ese es el sacrificio que ellos le piden a la gente. Trabaja para después robarle el fruto de su trabajo. ¿Qué delincuentes son estos bandidos? A ver. Y el gasto de dinero en salado y cosas. Es decir, que eso me genera pérdida a mí. Y entonces yo no mando una respuesta positiva. La cuestión es que tienen que pagarme 5.000 pesos de un mes y no me lo han pagado. Sí, pues. Y cada vez que tú dan cuenta, dicen ellos que la tarjeta rebota, que cuando pasan el dinero hacen la transferencia. Mira la mirada de ese hombre. Se ve, son gente trabajadora, caballero. Qué manera de humillar a las personas, por Dios, de robarles, de denigrarlas. Mira esa gente. Yo no sé todavía cómo esa gente todavía tienen deseos de trabajar o de trabajarle a estos delincuentes. A veces no tienen otra opción, pero yo te quiero fácil. La tarjeta rebota, todo ese cuento. Y entonces la situación que está a la altura que yo no he podido pagar, no me han podido... pagarme a mí ese dinero. Y a la hora de usted vender su producto. Mira, ahora mismo yo quiero cambiar la línea de producción para que hagan algo menor. Entonces, ellos están haciendo un censo, la gente del Senco. Ellos, si el ganado, ejemplo, porque eso se vende por categoría y por categoría es que te pagan. Es decir, si no te da el peso, de acuerdo a la categoría, entonces te pagan el pago muy bajito. Muy bajito, entonces ellos están haciendo eso y a veces y están poniendo presión para que para vender, que uno le venda carne al matadero, pero eso no, a mí no me da la cuenta esa forma. Porque si yo quiero cambiar de línea de producción, yo tengo que vender entonces para comprar la cabra, son más caros, o vino caprino, me salen más caros. Entonces en esa parte siempre ellos afectan como quiera, se paga muy bajito al ganadero, en esa parte. Es mejor venderlo en particular, porque tiene mejor resultado. Hay un tractor, más abajo, que te lo pagan mejor. Pero le...
El problema es que después cuando los cogen, vendiéndolo a un particular, le ponen una multa, le decomisan todos los productos y les quitan las tierras, que por lo general son en usufructo. Es decir, ellos se las prestan con la condición de que tienen que trabajarla y que tienen que dedicarle una parte de la cosecha al régimen y que tienen que sembrar lo que ellos le digan, cosas así por el estilo. Es esclavitud del siglo XXI. Estamos que pagar eso. Díganme algo, caballero. ¿Tú crees que así un país puede salir adelante? Claro que no. Claro que no se puede salir adelante. Deja de ver por acá. Saludos para el Fiji. Oye, el Fiji, abrazo de hermano, dice Patri Vida. Y los comunistas se llenan la boca a decir que en capitalismo es explotación del hombre por el hombre. No, no. Es que es la misma muela. Esto es como mismo se desmonta esto así. Como mismo sabemos que todo lo que dicen ellos sobre ese tema es falso. Es la misma historia de los abrazos de Canel. A Canel no lo quiere ni su madre. A Canel no lo quiere ni la madre que lo parió. Me imagino, si la tiene viva, fíjate, que se debe haber arrepentido de haber parido un demonio. Ese tipo no lo quiere nadie. Y ese teatro es para, mira, para engañar. Bueno, al que se deje engañar, porque eso a mí no me engaña. Ese ni la Machi lo quiere. Machi lo quiere nada más, mira, para poder comprarse sus zapatos caros, sus carteras y toda esa serie de cosas. Y dice Juanmi, ese campesino que sí trabaja, está tan flaquito que cabe dos o tres veces en la camisa del marrano, miseria. Claro, si es que le roban todos sus productos, le dicen, dame acá, los llevan para los hoteles, los venden en los hoteles, se lo compran al precio que le da la gana a ellos y después no son capaces ni de pagarle la miseria en que le compran su trabajo. Esa gente trabaja con pérdida constantemente. Así funciona Cuba. Dice, cuando el Canel nació, botaron al niño y criaron. Bueno, yo sabía que algo raro había pasado ahí. Dice, cuando Canel nació, botaron al niño y criaron la placenta. Bueno, déjame quitar este video. Es que me da una soberbia ver estas cosas, caballero. Los guajiros, esos son los primeros que tienen que decirle, mira, cógete todo tu tierra y ponte a sembrar tú si quieres, pero los engañan, se los comen a mentira, coge esta tierra y después puedes hacer esto y esto y esto, y los guajiros se ilusionan. Imagínate, el guajiro que le gusta trabajar la tierra hace su planificación, oye, voy a sembrar esto, voy a sembrar aquello, voy a hacer aquí, y al final termina peor, termina sin tierra, sin propiedades, posiblemente preso y hasta con deuda. Así es, ese es el final de todos los que trabajan con estos delincuentes. Déjame por aquí, es que tenía un video que estaba buscando, caballero. O mira, voy a compartir este video. Mira para esto. Video contigo de ADN Cuba, pero está interesante. Miren para esto, señores. Esto parte el alma. Esto parte el alma. Miren la falta de sentimiento del cubano, lo que ha llegado. Mi hijo falleció el día 5. Me llama por teléfono, no oigo la llamada. Pero me doy cuenta el día 6, sobre las 3 que veo el teléfono de la tarde, el día 6, que le voy a llevar los medicamentos. Encuentro que mi hijo llego a la casa a llevarle los medicamentos y cuando abro siento el mal aliento, que se había fallecido ya del día anterior y estaba todo descompuesto. Qué falta de sentimiento y de todo. Que ellos vieron cuando estaban en la barbacoa envolviendo a mi hijo en sábana para llevárselo a la morgue, porque estaba descompuesto y no se podía velar. Y yo no sé si envuelto en mi hijo o qué. Faltó el teléfono plasma. El televisor. Mediano, chiquito. El televisor plasma. El televisorcito plasma. Que es un poquito más chiquito de los de 32 pulgadas. Sí. El dolor mío es, ya cuando uno pierde lo que se pierde, más grande es un hijo. Pero para que vean, la falta de respeto y de conciencia del dolor, no tienen ni conciencia el dolor de una madre, porque ese televisorcito era de su hijo, que yo se lo iba a dar ahora, como todo lo demás que le dejó, y no se lo pude dar porque, y fui a la unidad y hice la denuncia y están en eso averiguando, vamos a ver qué pasa, pero
esas son las cosas que pasan aquí últimamente, que no hay ni, ni sentimiento ya. Él estaba infartado hacía 4 años. 4 años infartado y nunca nadie se dio cuenta. Sí, no, él estaba infartado y estaba atendiéndose en el médico, por eso le dieron la chequera, pues no podía trabajar. Ay, ¿cómo usted se llama? María del Pilar. ¿Dónde usted vive? Aquí en Aguilar 400. Fue la denuncia que hizo de la farmacia hace 2 o 3 días. Sí. Miren, familia, reportando para ADN Cuba, Carlos Milanés. Bueno, Julio César Góngora. El día de la farmacia, que yo dije lo de la farmacia. Sí. Yo estaba. En Cuba no se respetan ni a los fallecidos, pero eso no es de ahora. Hace mucho tiempo, la de las estrategias que tienen estos ladrones es eso, quitarle a las personas todos los valores, los principios, la ética, de cierta manera deshumanizarla. Para que sucedan estas cosas, para que tú no sientas empatía por nada ni por nadie. Yo recuerdo, y ¿sabes? Me imagino a esta señora, la pobre, dice, apretaron, ¿qué es humanización? Pobre señora. Miren, yo recuerdo que la madre de mi hija, hace igual, esto hace más de 20 años, por ahí. Yo creo que no había nacido ni la niña, tonto aquello. No había nacido, efectivamente. Ella la operaron de apendicitis, la operaron de apendicitis de urgencia. Yo tuve que salir corriendo con ella para el hospital. Y en la atención de corre-corre, entró para el salón de emergencia. Y uno no se pone a pensar en las cosas materiales. Cuando esas cosas pasan, uno no se pone a pensar en las cosas materiales. Bueno, ella tenía una cadenita bien bonita de como oro 14 que le había regalado a su padre. La tenía de toda la vida, la tenía el anillo de compromiso del matrimonio, arete. Cuando ella entró para el salón, yo estaba tan tenso, tú sabes, corre-corre, uno no piensa, lo menos que uno piensa es en esas cosas. Sale ella de la operación y cuando sale, bueno, que gracias a Dios todo salió bien, uno tampoco piensa en esas cosas porque uno primero piensa, tú sabes, en la persona, en la salud, en darle gracias porque está viva, porque salió bien, tú sabes. Y ese día me acuesto a dormir, bueno, se queda aquí con ella, voy para la casa, hago comida, me baño y traigo las cosas para pasar la noche con ella. Y cuando yo regreso, mi esposa me pregunta, papi, ¿y mi cadena? ¿Y mi jarete? ¿Y el anillo de compromiso? Oye, ella entró al salón con eso y todo eso se quedó en el salón de operaciones. De ahí no salió. Ahora tú preguntas, en el Calixto García, por cierto. Ahora pregunta tú, ¿a dónde fue a parar todo eso? Y ahora pregunta tú, ¿cuántas personas le tienen que haber pasado lo mismo? Entonces, ¿a quién tú le reclamas? Estas cosas suceden en Cuba y es para esto mismo. Para después hacer y deshacer. Y que nadie sea capaz de solidarizarse contigo. Y también, tú sabes, las leyes no funcionan nada. Al final tú vas y le reclamas a quien te van a decir, no, pero entro aquí sin nada. Imagínate tú. Me recuerdo, es una anécdota bastante triste que tenemos de Cubita, la que era ella. Estaba ahí y por estar ahí tarde yo no vi la llamada de mi hijo que lo hubiera a lo mejor salvado porque se me infartó en el momento que yo estaba ahí en la farmacia. Me llamó y no pude ir y cuando fui al otro día ya estaba muerto, ya estaba descompuesto. Mis condolencias, mi tía. Díganme algo, caballero. Van a recoger el muerto y recogen el muerto y recogen todo lo que puedan recoger. Es que yo te digo a ti que se ha perdido todo, dice Aurelio. Yo ando desvelado, pero hoy la directa de Juanmi está muy buena. Sí, pero está buena. Tienes que dejar tu me gusta para que esté mejor. Déjame ver por aquí, porque es que ando buscando un video que yo no sé dónde yo lo vi y tengo un berro, porque a mí si algo me cae mal es tener un video que quererlo compartir con ustedes y luego eso no encontrarlo. Y estaba, no sé dónde fue que vi ese video, era del podcast de Los Sin Casa, pero bueno, no lo encuentro. Era un estará en la mesa. Ay, yo creo que ya me recuerdo dónde lo vi. Deja ver, creo que fue. Espérate un momento. Creo que fue aquí. Deja ver. Deja ver, porque hay unos corticos que vi que están brutales.
A ver, déjame ver si fue en este. En este sitio. Hoy. Caballero, esto no tiene pérdida. Esto que te voy a poner ahora es. Mira, esto lo vi. Pero lo más increíble es que esto está en una página del régimen y esta gente, ellos hablan y ellos a veces, ellos ni interpretan. Ellos no se dan cuenta ni de las cosas que dicen. Miren este video. Fíjate que lo veo buscando. ¿Dónde? Yo decía, Juan Miguel, ¿dónde fue que tuviste ese video? Y yo decía, es que es una página de ellos. Lo encontré. Miren para esto. Esto es un trabajo de ellos. Es que me están haciendo el trabajo de gratis. En cualquier momento me empiezan a pedir regalías. Me empiezan a pedir el cheque de la CIA. Mira para esto, caballero. Fíjate si ellos están claro, claro, claro. Y esto desmonta los viajes de Uribel. Es decir, los viajes de Díaz-Canel. Esto te desmonta todo el circo, esto en estas pequeñas palabras, la foca bigotúa, te resumen lo que ellos están evitando a toda costa. Esto hay que leer entre líneas para darte cuenta lo que hay detrás de todo esto. Miren para acá. Esto está brutal, caballero. Mira, ¿te acuerdas del podcast? Ya está bautizado como el podcast de los sin casa, con arroba. Sin arroba aos. Saluditos para Aliandi Matamoro desde Las Vegas. Lo que sucede en Las Vegas. Oye, se queda en Las Vegas, dice Patri Vida. Siempre nos preguntamos si en este país, Cuba, tendríamos futuro. Ahora hay que preguntarse si en el futuro tendremos país. No, en el futuro vamos a reconstruir nuestro país. De eso sí tengo la total seguridad. Cuando no estén esos delincuentes, vamos a reconstruir nuestro país. Juanmi, me parece que la canelita se cree que es el Aurelio Casilla, el señor de los cielos. Sí, hace falta que le dé por viajar bastante en helicóptero. A ver si el helicóptero le da por ir a ver a Camilo. Que no regrese más. Dice Juanmi, primero mándame la parte que me toca el cheque de la CIA. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te vamos a contratar. El contrato tuyo va a ser también multimillonario. Acuérdate, tú eres la gerente comercial y la accionista mayoritaria. Señores, escuchen para esto. Ahora los delincuentes, esto, sin darse cuenta, te van a hablar de lo que es la chispa. Mira para esto. Saludos para el Lin Vázquez Álvarez. Saludos, Juan, mi hermano. Sigan leando la dictadura. Esta semana para la calle. Esta semana va a estar calentica. Deja que empiecen a llegar los recibos de la corriente de 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Ya te voy a hacer un cuento a ti. Miren para acá, señores. Esto es una joyita. Ahora, también nosotros estamos conscientes que la electricidad es la chispa de cualquier estallido. El presidente decía. Le tienen, no es miedo, la palabra es pánico al estallido. Por eso están desesperaditos para aquí, para allá. Y por eso sale todos los días por el noticiero, porque le tiene miedo al estallido. Porque en Cuba realmente no ha ocurrido un estallido como el que ellos están esperando o como el que nosotros queremos. Es decir, un estallido que sea 10 veces el 11 de julio, que ese es el que va a acabar con el régimen y ese es el que ellos quieren evitar. Y están tan conscientes, ellos están más conscientes que nosotros. Señores, y esto es una prueba de, mira, de que no estamos equivocados. Ellos están conscientes de que si el pueblo sale para la calle, se acabó la dictadura de porquería esa. Se les acabó el PCC y se les acabó la vida rica. CONIEC, están seguros y entonces están evitando el estallido. Lo llaman por su nombre, estallido. Oigan. La canasta básica, el tema del transporte. Para que haya un incendio tienen que coincidir tres factores. Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa. El combustible y el oxígeno estaba ahí. Está ahí en la falta de alimento, en el transporte, en la falta de combustible. Pero si no hay la chispa, no se enciende. El agua se acumula y el cubano es capaz de coger agua y acumularla. Cubano es capaz solidariamente de ayudar al vecino cuando tenemos falta de medicamentos. Ahora la electricidad crece.
Déjame hacer una coletilla ahí. Siempre ha habido falta de medicamentos. No es cuando tenemos falta de medicamentos. Es que siempre ha habido falta de medicamentos. Mira esta. Esta está diciendo. Este retrasado sabe lo que estará diciendo. Este tipo ha escrito lo que ellos están evitando. Pero mira, él ha descrito mejor el estallido social. Lo ha descrito mejor que la estrategia energética para sacar al país adelante. Si usted busca en la parte donde este señor explica, en la parte donde él dice la estrategia para salir adelante, se tiene que meter el canelón y dijo, es más, les tengo que explicar lo que él no sabe explicar. Algo así. ¿Cómo que le dijo la gente? Este está explicando algo que él no sabe qué cosa es. Yo lo tengo por aquí. A ver si lo tengo por aquí. Eso está brutal. A ver. Yo creo que lo tengo por aquí en el teléfono. A ver. Es que tengo tantas cosas. Déjame terminar con la chispa. Es impotencia. Pues no se puede guardar. Porque no se puede guardar, no se puede generar. No se puede compartir. No se sabe cuándo va a venir. Las planificaciones hay que perfeccionarlas y voy a explicar también un poquito sobre las planificaciones. Y la electricidad. Siempre ha sido el detonante, no solo en Cuba, en muchos lugares del mundo siempre es el detonante de cualquier protesta, de cualquier manifestación social. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis en nuestra organización. Días anteriores nosotros estábamos diciendo que íbamos a mejorar. Se dio una explicación de la importancia de haber sacado Guitera aun cuando teníamos falta de combustible. Y que iba a entrar el lunes 18, iba a entrar Guitera. Y que cuando entrara Guitera, iba a mejorar el sistema. No se iban a eliminar los apagones. Pero iba a haber una mejoría sustancial del tema, como ocurrió. Caballero, esta gente está cagado. Ahora mismo, en ese cuarto, hay tremenda pesta mierda. Ahí el reguero de mierda está por todos lados. ¿Te das cuenta que lo que están evitando a toda costa es el estallido social? Ellos mismos nos están dando la razón a los... A ver, cada quien piensa como quiere, ¿ven? Pero ellos mismos nos están dando la razón a los que llevamos tiempo diciendo que pacíficamente se quita ese satánico régimen. Con el pueblo en la calle. Lo están reconociendo, lo están evitando porque saben que ese es el final de ellos. Un estallido social, 3 millones de cubanos en la calle. Esta gente no lo soportan. No hacen falta 15 días, en una semana, la gente en la calle, en masa, como mínimo 2-3 millones de personas en la calle. No hay que gritar, no hay que protestar, no hay que hacer ni consigna. Es en la calle todo el mundo. Pero es todo el mundo, no es uno, ni dos, ni tres, no es todo el mundo. Ellos ahora aquí mismo, esto es una confesión, esto que están haciendo es una confesión. Graben este video que posiblemente lo manden a borrar. Esto es una confesión, te están diciendo, si la gente sale para la calle, se acaba. Entonces tenemos que hacer hasta lo imposible. ¿Y cuál es el punto uno para que la gente salga para la calle? Los apagones. Tenemos que salir a meter mentiras, tenemos que hablar de la Guitera, tenemos que reparar la Guitera, tenemos que buscar combustible. ¿Dónde están protestando? Santiago, ponle la luz a Santiago y quítase la matanza. Ellos van a hacer hasta lo imposible por evitar el estallido social, lo que los va a llevar a ellos. Lo que los va a llevar a precipicio, al barranco. Lo que va a acabar con esa dictadura. No va a ser un ejército que va a ir a liberar a Cuba. Nadie va a ir a liberar a Cuba. No va a ser ningún país. No va a ser la OTAN. No va a ser la ONU. No va a ser ningún país. Todo esto es mentira que ellos se han encargado de inyectarle al cubano. Es el propio pueblo de Cuba. Y ellos aquí lo están confesando con... Metafóricamente te lo está hablando de la chispa, del fuego, del oxígeno, pero te lo está diciendo. Estamos a bordo de un estallido social y quieren evitarlo porque ellos saben que es el fin. Esto está brutal. Yo, como ocurrió en Guitera, la madrugada ayer. Exactamente, entró Guitera y la combinación de los combustibles. Después fuimos explicando durante toda la semana. Fuimos explicando la situación de los combustibles y dijimos la situación tensa que hay con los combustibles, pero que había una tendencia a la mejoría. Se le acababa el tiempo de la chispita. Ya. Ese es nuestro criterio. ¿La chispita? ¿Esa es la chispita que ellos quieren evitar? El día, ese domingo fue un día muy tenso, pero similar a los días... A los...
esto está brutal, caballero, la verdad. Ya sé dónde, ya me recordé dónde había dejado el. Este me lo voy a guardar, porque por aquí tengo el otro, lo tengo aquí. A ver si me lo puedo reenviar yo mismo. Esto no me lo subí a. Saludos para Neri, para mi querida Neri, la muchanita musical. Dice Clarita que ya se quitó los espejuelos que me andan llorando los ojos. Clarita, te queremos, descansa, que sabemos que tú eres una gusanita destacada. Ya tienes tu relevo aquí. Descansa, que mañana te necesitamos. Caballero, Cuba se va a volver a tirar por las calles. Cuba, y ahora, aunque ustedes no lo crean, estas tormentas y estos desastres naturales, digamos que nos vienen también a nosotros como anillo al dedo, porque ahora van a haber más apagones, ahora va a haber menos comida, va a haber más crisis, se le va a echar a perder la comida a la gente, mucho tendido eléctrico se ha caído, es decir, incluso aunque ellos quieran no van a poder. Y si sigue lloviendo, es un caos, es una tormenta perfecta para esas chispitas que ellos están tratando de evitar. Te digo que solamente hace falta que la gente en La Habana despierte. Dice Karin Juan, ¿no has pensado en vender espacios publicitarios? Solo tienes un anunciante, podrías estar pasando banners de empresa mientras sale tu programa, eso creo, pero no sé si te sirva o no. Estamos en eso, estamos pensando hacer algo parecido así. Estamos buscando, vamos a buscar algunos patrocinadores, no mucho, bueno, no quiero atiborrar esto tampoco de patrocinadores, pero dos o tres más que se nos sumen, oye, que son bienvenidos. De hecho, estábamos preparando un banner, pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día, porque yo creo que ya para hoy no me da tiempo, tampoco me va a dar tiempo en reenviarme este video donde es prácticamente el Canelón le dice al otro burro, asno con garras. Es que no, déjame ver, espérate, porque ellos tenían otro contigo por aquí. ¿Este de qué habla? Ay, ay, ay. Esta es la culpabilidad. ¿De quién es la culpa? Ahora ¿de quién es la culpa? Ahora, de momento, la culpa, mira quién paga las culpas. Mira, la culpa. Mira este. Mañana la culpa va a cambiar de bando. Mañana la culpa es del huracán, del tornado, de la lluvia, del granizo mercenario. Dos posiciones que podríamos decir entonces extremas. Nosotros, porque le echamos la culpa y la responsabilidad a ellos, y ellos que se sienten que no son culpables y le echan toda la culpa al gobierno cubano. Está hablando el gobierno de la potencia más poderosa del mundo, que para acabar con una revolución que no se le subordina, es que le tengo que dar a hacer, es que yo lo disfruto, es que le tengo que dar, porque mira que habla porquería, es que yo te digo que esta es la placenta, tienes razón, ve acá. ¿Qué tipo más de majo? Es muy perverso que ese país, ese gobierno, que está mezclando país con gobierno, mira la estrategia. De momento dice que el pueblo estadounidense es amigo de los cubanos y ahora ha dicho que ese país está mezclando país con gobierno. Y mira, aquel está rezando. Aquel está rezando. Te lo voy a poner grande. Aquel está rezando porque Guitera no se va a romper. Aquel está rezando porque Guitera funcione, aunque sea una semana más, porque de eso depende su cargo. Aplica un bloqueo genocida y criminal de más de 6 décadas. Un gobierno que te cerca toda cualquier negociación comercial o económica que tú trates de hacer. Presionan los... Ven acá y toda la pila de carros en que tú andas, ¿de dónde salen? Los barcos, presionan los bancos, presionan las agencias aseguradoras, aplican leyes ilegales y extraterritoriales. Pipo, que no me he dado cuenta. Que mira la rata presidiaria, mira la rata presidiaria esta. Se tiró un reloj nuevo. Este no lo había visto, ven acá. Déjame poner, a ver si se lo puedo coger. No, mira cómo se lo pone con manga larga. Ahorita yo le cojo un refilón. Ahorita yo busco un video esto que esté en alta definición. Y no, es que yo le cojo el reloj ese. Mira, se tiró un reloj nuevo el Canelón. Eso debe ser un ¿cómo se llama esto? Un tremendo relojón.
¿Cómo se llama? Los relojes que le gustan a él. Güey, ahora se me olvidó la marca. Es carísimo, es. Editoriales como Torricelli y la ley Hellborn. Mira, pues se lo tapa, mira que... Déjame quitar los subtítulos esto. Déjame quitar los subtítulos. Mira, caballero, miren cómo se tapa el reloj la rata presidiaria esto. Dice Juan, y la gente salió a las calles y les aventaron abejas. Dice, me hace falta el nombre de las otras hermanas de Guitera para meterla para el caldero. No, el Rolex. Esto debe ser un Rolex, lo más seguro. Dice un Richard Mayer. Dice por acá que un Rolex. Mira, pero viste cómo se pone la mano. Primero se lo pone con manga larga y después cuando se da cuenta, para mí que me está... Canelón, tú estás viendo en vivo. Canelón, tú andas por ahí. Dice el Fiji que ese es más barato. Deja ver. Dice Juanmi, una definición magistral de la culpa. Deja ver esto. Espérate, yo me fui a la culpa. Yo estoy en el reloj. A ver. Tratan de ayudar. Ya sé, no se lo puedo coger. Tratan a los inversionistas. Presionan a los países que quieren tener relaciones con Cuba. Cierran las puertas a los créditos, a los intercambios y además nos cerraron los ingresos en remesa. Y como si fuera poco, prohíben que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba de turismo. Niegan a las compañías de cruceros que toquen puerto cubano y presionan con determinados... Porque ustedes son ladrones, no tienen que pagar todo lo que se han robado. Que es que con delincuentes nos hace negocio. Yo no dejaría tampoco. Los mecanismos que tienen de visa para evitar que también los ciudadanos europeos vengan de turismo a Cuba. Ese gobierno que actúa de esa manera y que eso provoca carencias importantes de combustible que inciden en los apagones en Cuba. Ya viste por dónde viene, ¿no? Y carencias importantes de alimentos, medicamentos, materias primas, insumos para nuestras principales producciones de bienes y servicios que entonces no podemos poner en disposición de la población, va a decir que no es culpable de todo esto. ¿Dónde está la vergüenza de ese gobierno? ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba sobre eso? Mira al otro. Mírale la cara al otro, es un poema. No, espera. Mírale la cara a este. La cara a este es un poema. Déjame hacerle una captura a esto. Mírale la cara a este. La cara de este es un poema. Que la voy a poner ahora. Tendrá vergüenza el marionetón este. Qué manera de decir mentira en un pedacito, señores. Qué manera de decir mentiras en un pedacito. Ven acá. Ahora te la voy a poner. Siendo Cuba sobre eso. Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente, si ustedes están enviando hasta espías acá, los mipingueros, todos eran espías de la contrainteligencia, los enviaron acá infiltrados para hacer negocio. Fíjate si es supuestamente. No, supuestamente. Supuestamente te voy a dar yo a ti por el carón ese. Apoyan el terrorismo. Nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Sí. Nosotros te culpamos. Aquí hay dos posiciones que podríamos decir. No le pude coger el reloj. Me voy a fijar, voy a buscar un video, que yo seguro un video que esté en 4K, para cogerlo de refilo. Miren la captura que le hice, caballero. Miren la captura, en lo que él estaba metiendo todas las mentiras. Mira su presidente, la cara que tenía. ¿Dónde la puse? Ven acá. Mira para esto. Es una pena que tenga tan mala calidad el video este, pero mira la cara de del hombre. Es un poema diciendo Dios, qué manera de meter mentira. Mira para esto. Es que mira, ni ellos se la creen ya, ni ellos se la creen ya. Dice U23, pues el problema no son los países vecinos, el problema, señores, él estudia carnero, el PCC es el problema. Él solamente, acuérdate que él es la marioneta, él es el PCC, realmente el problema es el PCC. Los comunistas, el PCC, pues van a dejar poder a las buenas o a las malas. Abajo la dictadura, dice Martínez Díaz. Sí, oye, saludos para Martínez Díaz, para Neri,
para Gilbert Duarte, dice, supuestamente, dice, qué clase de cara. Saludito para Cienfuera. Oye, también para Popeye el Marino, que anda por acá, dice Popeye, qué libertad. Dice Ivonne González, para no subordinarse, no para de llorar. No, es una lloradera revolucionaria la que tiene. Bueno, tengo un videíto que hace un tiempo lo andaba buscando y quería compartirlo con ustedes. Estas son las cosas que deberían ver los jóvenes en Cuba cuando esta gente le caigan a todas las mentiras estas. Busquen este video y envíenselo a los cubanos. Este es el video que Raúl Castro no quiere que los cubanos vean. Y este es el video que tampoco ni Canel quiere que los cubanos vean. El video de cómo el cagalón en jefe mintió desde el principio. Ellos le llaman mentiroso a cualquiera y difaman a cualquiera. Bueno, mira, deberían empezar por este. Miren para esto. Un video antiguo, tal vez no se vea muy bien, pero vale la pena verlo. A ver, miren para acá. Miren para esto. Vamos a ponerlo aquí, mira. Miren para acá. Esto es la entrevista que le hicieron al cagalón en jefe, ¿se acuerdan? Miren para acá. En 18 meses o so, there will be three elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. Mira qué manera de meter mentiras. Mira qué tipo más cínico. Le preguntan que si va a haber elecciones en unos meses y mira como sin pensárselo, este, el cagalón lo que tenía era mierda fría en las venas. No, no era sangre, lo que tenía era mierda en las venas. Mira qué manera de mentir. All political parties, including the directorial. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not democratic. Oye, es que le voy a dar un galletazo. No, es que tengo que darle. Es que le voy a dar un galletazo post-mortem. Mira, post-mortem. Ven acá, ven, ven acá. Venga. Ustedes han visto lo que... Esto está bueno para que lo pongan en las universidades, caballero. Mira lo que dicen. Porque si no, no seríamos un país democrático. Si no hubieran partidos, diferentes partidos y elecciones, no fueran democráticos. Estaría bueno ahora que te respondan esto. Country, we have fought for the democracy here and for the freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Dice que cree en la democracia. Dime si le doy otra vez, porque es que tengo ganas de darle. Qué manera de mentirle, pero internacionalmente, al mundo entero. Bueno, y a los cubanos también. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, do you think it is good for the Cuba now, when all the people what want is peace, when all the people that what one is that the government repair the mistakes and the barbaridades. Haciéndose Yuma. Qué cagalón más cínico este, caballero. Pidió 18 meses. Miren para esto, señores. Yo no sé si ustedes alguna vez habían visto este video. Dice, el Canelón tiene el maquillaje de Alicia Alonso. Dice, Popeye es el clásico, dice U23, dice, con ese inglés de pagodilla, dice, ese Fidel se salvó porque no había internet, ni había TV en todas las casas. Bueno, pidió 18 meses, escuchen, miren el cinismo, caballero, 18 meses para que los demás partidos se prepararan, porque ellos eran tan populares que si ahora mismo, según ellos, ¿no? En ese momento, como ellos eran tan populares en Cuba porque habían liberado a Cuba, ¿no? Se hacían unas elecciones, ellos iban a ganar de una manera rotunda, arrolladora, y que ellos no querían eso. Ellos querían que hubieran diferentes partidos para que el pueblo se identificara con diferentes partidos y que luego de eso hubieran unas elecciones justas, parejas. Si ahora las hacían, iban a ser muy disparejas porque ellos iban a ganar y no era lo que ellos querían, porque ellos querían, bueno, este mentiroso, quería democracia. Miren qué manera de decir mentira, caballero. Eso fue los primeros años del 59 por ahí. Más nunca hubieron elecciones en Cuba. Más nunca hubo otro partido. Sí, ya desde que todo empieza, las bases de la mojolución están, mira,
están apoyadas en una mentira. Desde el inicio todo ha sido una mentira. Este es el video que hay que pasarle a los cubanos. The barbarity of the before government. Don't you believe that our country needs at least 1 year to work? Do you believe that between in the fight of the political party, is it possible to do anything? If we give a free election tomorrow, we win because we have almost all the people. We have now more people than in 18 years. Ahora tenemos más gente. Oye, para esto, que lo de que tendremos en 18 años. Mira qué tipo más chantajista con la muela esta. En ese año que pidió esos 18 meses, asesinó, fusiló a todo el que en algún momento pudiera hacerle sombra. Y así fue como se mira. Se sembró en el poder. Ahí empezó la dictadura de este hombre. Because after 18 years, I'm sure many people are going to be tired. No, no, la gente se cansó. Ese es el problema, que todo el que se cansaba de él lo fusilaba. Everybody, because people tired very, very fast. But do you feel that there would be trouble if free elections were held tomorrow in Cuba? Do you feel that you would rather have almost over a year in order to consolidate things before free elections are held? I think it is good at about 18 months, not more and not less. Not more and not less. People, 65 años. 65 años, Batista, compadre. Qué flojito tú eres. Qué flojito fuiste, Batista. ¿Cómo tú dejaste viva la limaña esta? ¿Cómo tú dejaste, cómo tú permitiste vivir a la limaña esta? Tenías que haberle aplastado como la cucaracha que es, chico. Mira el favor que le hubieras hecho, no a Cuba, no, a Cuba no. Le hubieras hecho un favor, Batista, a la humanidad. Díganme algo, caballero. Qué manera de mentir. Dice David que no más muela, dice Mártires Díaz. Buenos días, Cienfueguera. Saludos para Jordi Lara. Dice, yo soy Mario y me sigue sacando los pines SH. Dice, dime la B, Juanito. Dime la B. ¿Cómo que la B? ¿Cuál es la B? La B. Dice, mira, Joana anda, oye, con la dinamita en la mano. Pero, caballero, estas cosas hay que verlas y ponérselas a los jóvenes. Sobre todo a esos jóvenes que ahora mismo los tienen engañados, los tienen manipulados para que formen parte de la juventud, para que formen parte del partido, para ir a estas actividades de reafirmación revolucionaria, para todos los cinco esos, que se den cuenta que están formando parte de una mentira elaborada, uno, para eternizar a estos delincuentes en el poder, para que siga la represión en Cuba y para garantizarle a estos ladrones la vida de millonario que tanto ellos critican y que tanto le prohíben al pueblo, que tanto satanizan esa vida del capitalismo. Esa es la vida que se dan ellos, pero como ellos no producen, necesita que tú produzcas para entonces robarte toda esa plata y darse esa vida rica de milloneta que se dan ellos. Dice por acá, saludos para mi Carlito 66, dice, saludos a todos en el chat desde Budapest. Dice Patri Vida, que el diablo lo tenga en su infierno. Bueno, si es como el cuento de Álvarez Hede y el diablo, debe estar en el limbo, porque yo no creo que lo quieran ni en el infierno. Dice yo dije el caca en jefe, así me pitico. Bueno, deja ver, porque tenía por aquí otro videito que quería compartir. Deja ver dónde está esto. Déjame ya cerrar este aquí. Segundito. A ver. No, pero el que me dejó botado fue el de la electricidad y las chispas. Ahí se quedaron vacíos. Pero tengo uno por aquí. Tenía un video que lo había visto. Bueno, vamos a refrescar un poco con un video que tengo por aquí de las muchachitas en Cuba. Las muchachitas fitness. Que en Cuba, oye, que también de vez en cuando se practica un poco el fitness. Y hay muchachitas que lo practican. Pero. Mira. Mira para acá el videito este. A ver, ¿dónde lo puse?
A mí se me pierden las cosas. Pongo un reero aquí. Ah, míralo aquí. Míralo aquí. Ajá. Cansada, no rendía nada en todo el día, solamente quería dormir. Y ahora todo lo contrario, demasiada energía, siempre positiva, con una autoestima súper arriba. Muy bien, la verdad. Yo siempre he sido la gordita de pre, la gordita de secundaria. Nunca fui una persona fitness, nunca me dediqué al mundo del ejercicio, hasta que me di cuenta que empecé a presumir que sí lo necesitaba. Y mi familia no quería que hiciera mucho para arriba, que me cedieran los pesos, pero me apoyaron, después del tiempo me apoyaron. Yo empecé en el grupo gitano y estaba muy flaquita. Y el jefe, el director, me dijo, tienes que ponerte fuerte, porque en el grupo hay grupos de mujeres, tú no puedes parecer un anillo. Y entonces en ese momento yo me metí aquí en el gimnasio. Fue nada más por eso. Y entonces ahí empecé a coger fuerza, no sé qué. Y ahora soy la chica firme del grupo. Antes era la flaquita, ahora soy la chica firme. Hey, ¿qué ustedes piensan de esto? A las muchachitas, a las jovenzuelas que tenemos acá en el chat, ¿qué ustedes piensan? ¿Les gusta que las muchachas hagan ejercicio? ¿Les parece estético? ¿Les parece bonito? ¿Les parece agradable? ¿O no les gusta? ¿Les gusta más sin ejercicio? Dice Javi, las pesas están, lo que no está es la proteína. Dice Popeye. Cuba ha pedido ayuda de manera urgente al Programa Mundial de Alimentos, PMA, un organismo dependiente de Naciones Unidas, para que facilite el envío de leche a los menores de 7 años. Mira, será para los hoteles, me imagino, los hijos de los turistas. Dame este videito y después les voy a compartir una noticia que tengo por ahí que me enviaron. Hago ejercicio para sentirme bien y con una meta que quiero llegar a competir. Yo no tengo miedo a lo que me puedan decir. Hay personas en mi misma familia que no están de acuerdo con que yo haga ejercicio, me ponga muy fuerte o no veo la necesidad de ponerme tan fuerte. Depende de mi constitución, depende de mi físico, depende de lo que haga aquí en gimnasio. Tengo un futuro muy lejano a lo que pueda lograr. No sé si me pasa igual que las demás muchachas. Para mí siempre estoy inferior. ¿Sabes? Un ejemplo, tú ves una muchacha y dices, yo quisiera tener ese físico, a mí me pasa. Y digo, después pienso, bueno, yo no estoy tan mal, ¿sabes? Como que puedo llegar, pero siempre, al menos en mi caso, siempre me siento por debajo. Digo, no, ya está mucho más definida, ya está mejor. Entonces, por eso, yo creo que eso es lo que me motiva. Cuando la veo haciendo ahí, le doy un peso como el de ella, es lo que me anima. Pero, por supuesto, yo creo que la meta de todo el mundo es, tal vez no competir, pero sí verse como las competidoras. A mí normalmente nunca me han dicho nada, lo que sí es algo que he visto, pero yo creo que últimamente a nadie le importa y ya es como que se está cambiando un poco el sentido de ver a las personas. Y antes ver a una mujer definida era algo súper novedoso, súper extraordinario, pero ahora como que es más común y creo que ya no molesta tanto. Ahí yo creo que a las personas hasta que les gusta un poco, todavía falta para que sea una cosa más libre, pero siento que ya hay muchas muchachas que quisieran ser como una mujer que es súper fuerte, a los hombres no les importa tanto. En mi caso particular no me pasa así. A mí no me han dicho nada al respecto. Yo estoy bastante definida, pero como estoy flaquita, tengo los músculos chiquitos. Sí, ella está bien definida, pero creo que está un poquito fuerte caldero, ¿eh? Dice yo, van a sufrir las consecuencias a tanto peso sin la adecuada alimentación. Sí, yo creo que ella está definitivamente está un poquito fuerte de caldero. Entonces, no sé si será por eso, no me dicen mucho. A mí igual me pasa que eso es una cosa que es evolutiva. Yo no voy a estar de un momento a otro, no es que yo esté de pronto súper flaca y al otro día voy a estar muy fuerte. Eso es una cosa que va cambiando, es un proceso. Entonces siento que al final, si llega un momento en el que esté súper fuerte, como voy a haber ido de poco a poco, me va a gustar. Y si a mi novio no le gusta, bueno, tendré que cambiar de novio, imagínate tú. Yo creo que eso ha mejorado de cierta manera con el paso de los años. Ya el machismo ha cambiado un poco. Aún sigue en la sociedad, pero está el apoyo hacia las mujeres que les gusta hacer ejercicio, que quieren lograr metas, aspiraciones. Y yo creo que eso es muy bueno. Ha mejorado de cierta manera, por lo que yo he notado. No sé, pero aún continúa en la calle, sí, porque de eso me doy cuenta. A veces los hombres, bueno, el machismo va a seguir de cierta manera, depende de la sociedad como esté. Aunque haya mejorado, siguen esos patrones, como digo yo, ahí en la sociedad.
pues en la calle uno sí lo nota, porque uno va por la calle y te dice, estás haciendo ejercicio, se te nota que estás haciendo ejercicio, y eso a uno lo motiva mucho. Pero sí, también uno sale, hay personas que se meten, hay hombres que se meten con uno y uno dice, bueno, lo estoy haciendo bien, me veo físicamente bien. Y si hay algunas personas que tienen el tabú de que estás muy fuerte para arriba, no hagas tanto para arriba, vas a parecer un hombre. Pero bueno, cuando llegas al gimnasio, la mayoría de las muchachas, ¿no?, ya no tienen ese tabú. Ya se entrena tanto para arriba como que para abajo. Ya lo mismo ves una mujer haciendo bíceps que tríceps, que la ves en el banco de prom. Ya ese tabú no es tanto como antes. En el mundo fitness sí existe la competencia. Quien te diga que no existe, te está diciendo mentira. Sí existe la competencia. Pero hay quien la toma positivo y hay quien la toma negativo. Hay personas que la toman positivo y dicen, si tú puedes, yo puedo. ¿Sabes? Si tú llevas tanto tiempo, yo puedo hacer lo mismo. Si nuestro somatotipo es igual, yo puedo. Oye, que esta muchachita que faltan nos haría en las manifestaciones. Esos músculos, para dar un poco de trompada. Nos harían falta estas muchachitas bien fortalecidas en las manifestaciones, ¿verdad? Para que apoyen al pueblo. Porque para que se motiven, tú sabes, tener un objetivo. Oye, voy a hacer ejercicio para, además de ser saludable, tú sabes, que vamos a decir que darle un buen servicio a nuestro país. Qué bueno sería tener a todos estos muchachitos en las manifestaciones. Puedo darle más. Hay personas que lo toman negativamente, pero creo que es la minoría. Pero un ejemplo, por lo menos en lo que es la parte femenina que se dedica a lo que es el fisiculturismo, sí se apoyan bastante, sobre todo en los pesos, una anima a la otra, si ella puede, yo puedo. No creo que exista, por lo menos en este gimnasio, no exista esa rivalidad. Siempre uno lo que sí ve en el gimnasio es quien tenga un cuerpo como el que tú quisieras tener, y dice, coño, mira qué bien, como que te motiva y eso, pero no es como tal de normal. Yo pienso que cada uno viene a sus cosas, a veces uno juega en el gimnasio, pero ¿sabes? No es como que la gente viene a otra cosa que no sea hacer. Oye, eso es porque yo no he ido a ese gimnasio. Si yo voy a ese gimnasio, ya se acaba la competencia. Barro con toda esta gente. Cuando yo hasta ahí, ya. Cuando ellos vean el gusano ese entrar por ahí, se acaba ahí ya. Se acaba ahí la competencia. Y afuera, a veces me lo han dicho. No sé, cuando me pongo una cosa que se me vean los muslos, a veces me dicen, ay, se te ve gimnasio, no sé qué. O cuando se me ve la vajilla, que es lo que más se me nota a mí. Pero no. No, que se dice ella, oye, con el respeto que se merecen las muchachitas, dice ella, que lo que se le nota son las costillas. Niña, que ahí no hay donde cogerlo, ahí no hay carne. A los gusanos les gusta la carne. Es broma, caballero, es broma, ¿eh? Normal, igual es como cuando uno ve a una persona. Niña, pero de verdad, oye, que me la he encarnado a la pobrecita, que me la he encarnado, pero es que mira los huesitos, mírale los huesitos aquí de las clavículas. Mira los huesitos de las clavículas. Javi me va a acompañar a Ignacio, ese dice Javi. Juanmi, tú vas a entrar con Javi Chicharro. Muchachos, si yo entro al gimnasio ese con una caja de muslitos de pollo, acabo con esa gente. Les echo a perder el trabajo de un mes. Mira, con pollitos, alitas de pollo, entro tirando a una entrada magistral así, ra, 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 tirando alitas de pollo así por todo. Dice yo que esa niña lo que necesita. No, en esta parte de aquí se tiene, oye, hay que inyectarle voto porque, oye, se le ven los huesitos, la pobrecita. Se le ven, dice yo, y esa niña necesita comer y champú. Bueno, champú, esa es la moda. Bueno, vamos a terminar con las muchachitas, caballero, que ya están animadas con su ejercicio. Para que hace ejercicio, como que se motiva. Y da igual si estás muy definido, ¿no? El simple hecho de coger un tiempo para ir a gimnasio, esa disciplina motiva a las personas a superarse. Eso es bueno. Javi, tienes que tomar ejemplo de estas muchachitas, ¿eh? Y toda la pila de gordos sobrepesos que hay aquí, empezando por mí, empezar a entrarle al gym para hacerle la competencia a estos muchachitos. Saludos para Iber Duarte, dice, si no sale a la calle con un par de ladrillos en bolso, se la... dice Gary que no le llegaron las 3 libras de arroz. Dice Mambi,
Ellas ya ni cogen pan. No, esa gente le quitaron el pan. Oye, saludo para ti, Ciber Claria. Bienvenido a la gente linda de España, a la gente de la madre patria. Dios mío, a las 3 de la mañana. Pero ¿y esto qué cosa, Dice Boró, buen día, Boró. Sería tan hipócrita que te dirían que un día es un día. Claro, coge tu buena alita de pollo. Deja ver qué me han mandado por aquí. A ver qué me enviaron. Si está, esto está bueno, caballero, porque ahí yo no les puse el podcast completo, pero hay una parte que la foca bigotuda dice que Cuba es uno de los países a nivel mundial que mayor electrificación tiene a nivel mundial, ¿sabes? Hay países que Cuba no es el único país que da apagón. Tienen que ver eso, que está brutal. Dice, no estoy gordo, estoy blindado. Bueno, yo no estoy gordo, yo estoy pachoncito. Yo siempre lo he dicho aquí, yo no soy gordo, yo soy pachoncito, rellenito. A propósito, caballero, me mandaron una foto. A ver si la tengo por aquí. Miren para esto. Esto es de la pandemia, en medio de la pandemia. Si quieren reírse, se van a reír ahora. A ver, me la enviaron una foto de Juanmi en la pandemia. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde fue que me la enviaron? No fue al Telegram. Me la enviaron por aquí, espérate. La voy a poner ahora. A ver. Déjame echarme para atrás. ¿Y dónde está la foto esa? ¿Dónde fue que me la enviaron? ¿Me la enviaron o no me la enviaron? No, yo creo que no me la enviaron. No. Me la enseñaron, pero no me la enviaron. A ver. No me la enviaron. Después, mañana le voy a decir a mi amigo que me la envíe otra vez para mostrárselo. Que se van a caer para atrás. Estaba desnutrido. Yo creo que estaba pesando como 160 libras. Creo que estaba pesando, por Dios. En Cuba. Yo pensé que me la habían enviado, pero no. Me la enseñaron. Me dijeron, mira, ¿te acuerdas? No me la enviaron. A ver, no. Bueno, mañana se las enseño. Déjame venir por acá. Yo vine a engordar en la pandemia, increíble. Dice Juan, bien, Cuba está peor que África. No, Cuba ahora mismo está terrible, Cuba. Deja ver qué más tenemos por aquí. Que no se me quede nada. Tenía el video de un revolucionario, caballero. Espérate, ¿dónde está? Hay un video de un revolucionario. Míralo aquí. Vi a un revolucionario reclamando lo que le pertenece. Miren para acá. A ver, ni lo he visto. Nada más vi el revolucionario cubano exige que lo ayuden. Oye, para esto, los revolucionarios todavía están esperando que los ayuden. Miren para acá. Miren para esto, señores. Yo creo que es en Pinar del Río. Buenas tardes, me encuentro acá en la localidad del Cuba Libre, donde reside el señor Francisco Matías González. Échate el nombre del barrio. Esto más surrealista no puede ser. El barrio se llama Cuba Libre. Debería llamarse Cuba Desastre, pero bueno, se llama Cuba Libre. Miren la mansión de los revolucionarios. Francisco Martínez Rosarena, el cual se me ha acercado para plantearme una serie de situaciones por las cuales él está atravesando. Una de ellas es su sistema habitacional, es decir, su casa, la cual podemos percibir acá que no tiene cubierta. Tampoco tiene piso. El piso es de tierra. Y entonces, el baño. Tampoco tiene baño. Está bastante deteriorado, es decir, no constituye. Dice que el baño está deteriorado, pero eso es un baño, ¿en serio? ¿No tiene baño? ¿Que no tiene baño? Lo básico para poder decir que es un baño como tal,
Bueno, no sé qué se baña adentro. Eso es un, al menos yo lo que veo aquí es un caparazón de refrigerador. Al menos que lo use de bañadera, que lo acueste y lo use de bañadera, pero de baño aquí no veo nada. Lo básico para poder decir que es un baño como tal. Señor, ¿usted ha recibido alguna ayuda del gobierno? No. ¿Usted ha recibido aquí alguna respuesta por parte de... el gobierno acerca de su situación habitacional para poder mejorar su situación? Lo primero que debo decir es que fui, lo primero que hice fue hablar con mis jefes, mi jefe de Mincón, porque yo trabajaba en Mincón. Sí. Llevo desde 2004 trabajando en Mincón, pero todo el mundo me da el bateo, que si no hay, que si la empresa, que si lo otro, que si lo otro. Yo necesito lo menos una tejita para mi cuarto, para mi bañito. Pero todo el mundo me daba bate. He ido con el gobierno. Me dieron una tarjeta para ir el día del ciclón. Al fin y al cabo se perdió. No sé dónde está mi tarjeta. Para yo comprar para mi techo de mi casa. Mi fila, porque eso lo hicieron. Yo no sé. Me dijeron que me iban a dar no sé qué cantidad de cemento. Me dijeron que me iban a dar un techo. Pero yo pregunto, ¿dónde está los materiales? Los materiales míos, ¿dónde está la tarjeta que me dieron a mí? Porque mi casa no es vulnerable. Lo que le prometieron, es decir, los materiales que le prometieron, ¿dónde están? A mí, ¿dónde está? Sí, después del paso del ciclón Ian, a muchas personas que fueron afectadas, se les prometió materiales y al final nada. Mira, ven. ¿Dónde vivo? Mira, no puedo caminar dentro de mi casa. ¿Dónde vivo? Miro la puerta de mi casa. Mira mi casa. Mira mi casa. Supuestamente mi casa. Mira mi casa. Usted vive en pésimas condiciones. Esto es necesario que lo vea la opinión pública internacional. Exactamente. Necesito. Para que se den cuenta qué es lo que hay acá. Necesito que el país, o quien sea, de Canet, quien sea, que me ayuden. No puedo más. ¿Qué quiere? ¿Que mate una vaca? No va a ser. ¿Que mate un caballo? No puedo ser. Delitos no, porque entonces empeora más su situación. Entonces yo lo que quiero es que me ayuden a mí. Oye, ¿para porque cómo? Yo trabajo con el gobierno. Yo soy trabajador de Micón. Esa es la paga que da el gobierno, que está exigiendo si estás recibiendo lo que te mereces. Esa es la paga que siempre da el gobierno. Trabajador de Micón. Y aún así vive en estas condiciones. Entonces, ¿por qué motivo no se me puede ayudar a mí? ¿O es que quiere que hago yo? ¿Qué quiere que hago yo? No, sencillamente. Para decirle. Tiene que sumarte a las manifestaciones. Cuando la gente salga a la calle, súmate para que haga un cambio, para que no necesites ayuda, para que tú con tu trabajo te puedas proveer una mejor calidad de vida y nadie te tenga que estar dando migajas, no tengas que estar pidiendo limosna. ¿Sabes? La más querida, la querida, las mujeres, la querida. Y no tengas que estar en esta chivatonería, en ese sentimiento, porque si algo aprende y nos enseña ese maldito sistema es la envidia malsana, está la envidia, tú puedes sentir envidia sana por alguien que tú quieras seguir, que quieras parecerte, que tenga sueños similares a los tuyos y que tú te lo pongas como meta, pero no esta envidia malsana de estar hablando de, ¿sabes?, las cosas personales. No, el problema no es las queridas, ni el gobierno, ni en Micón. Para los que no saben, en Micón es el Ministerio de la Construcción. Imagínate tú un país que no construye nada, que tenga un Ministerio de la Construcción. Eso es una de las cosas que deberían desaparecer en Cuba. Deberían poner el Midestrucón, que es el Ministerio de la Destrucción. Yo no entiendo un país que no construye, que tenga un Ministerio de Construcción. Bueno, si tiene el Ministerio de los Lácteos, el Ministerio de los Lácteos, la industria láctea. Yo te digo que es que somos un meme. Cuba es un meme. Las queridas mamás o maestras, las mujeres están bien ubicadas con su marido, con los jefes míos, con todo el mundo. Las queridas, los amigos, la casa. Yo no tengo nada que perder. Lo que necesito es
Señores, ayúdenme a mí, que estoy loco. Yo lo que quiero es necesito una cama, un cuartico, un bañito, una cocina. Yo no quiero una casa. Lo que necesito es una cama, un bañito y una cocina. Y un techo para poder... Porque eso, yo sí trabajo. Yo trabajo con el gobierno. Yo soy trabajador del MICOM. Cometí un delito. Ahí lo reconocí y lo reconozco. Cometí un delito, pero no me maltraten ni más. Gente que no tiene nada que esto y tiene casa y de todo. ¿A usted también le quitaron el pan por la tarjeta? No, yo no digo, yo, mira, escúchame. Yo... Al cubano, es lo que yo te digo, hacer. Es que mira, para pedir tenemos el primer lugar, pero cuando tú le hablas de reclamar un derecho, mira, se le cruzaron los cables. El tipo le dijo, a ti también te quitaron el pan de la libreta. Se le cruzaron los cables. Yo vivo en La Habana. Yo aquí no tengo libreta. Yo no tengo libreta. Yo tengo que comprar todo por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que arroz por la izquierda. Y que pase. El que pase vendiendo arroz. Sí, o los frijoles, lo que sea. Porque yo no tengo la idea. Yo no vivo en Pinar del Río. Estoy viviendo aquí y aquí no me voy a sacar a nadie. Pero, miren. ¿Tú entendiste algo? Yo vivo en La Habana. Oye, para esto. Yo no vivo en Pinar del Río. Pero de aquí no hay quien me saque. Dime tú. Dime tú. Miren lo que estoy haciendo. ¿Por qué motivo a mí no se puede darme a mí? Ayúdame a mí. Por 10 años, 5... Saco cemento. Oye, estoy mirando. Saco. Pase para acá, amigo. Sí, estoy mirando, mira, para acá que mira, no solamente. En la empresa trabajando en el micón. Trabajando en el micón y a mí no me ayudan. Pero estoy diciendo que tengo motivo para decirle: Fulano, ven para acá. Para que vean las casas y para las queridas. Mira dónde lo estoy cocinando yo. Mira lo que voy a comer yo hoy. Mira lo que voy a comer yo hoy. Porque yo no tengo libreta, no tengo arroz. Yo no voy a comprar, yo no puedo comprar nada. No puedo comprar nada de arroz todos los días, diario. ¿Hasta cuándo, hermano? La situación es bastante. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes quieran. Hasta que ustedes quieran. Yo te aseguro que Canelón no come esa porquería. Los perros del Canelón no comen esa porquería. Dice Mambí. Juan, ¿y sabes algo de Caimito? Me dicen que salió a las calles. No, no ha salido nada de eso. Y ese tipo de noticias, hasta que yo no tenga seguridad, yo no las doy, la verdad. Ni de Caimito, ni de nada. Déjame ver la... Todavía estaba viendo en La Habana, me dicen, caballero. Dice, el comunismo tiene a los cubanos delirando. Sí, delirando, pero este es el resultado del adoctrinamiento. Este es el resultado del adoctrinamiento. Un hombre mendigando ayuda. Un hombre que supuestamente trabaja y no se cansa de decírtelo. Yo trabajo. Yo no soy un delincuente, yo trabajo. Y me tienes viviendo como un delincuente. Entonces, esa es la idea, tenerte así. Que tú no tengas la posibilidad por ti mismo de salir adelante para que tengas que estarle mendigando ayuda. Esto, de verdad que esto da vergüenza, ver un hombre pidiendo la ayuda a un gobierno, el mismo gobierno que te tiene viviendo en estas condiciones, pedirle ayuda. Esto es una cosa que en Cuba, es que esto nada más se ve en Cuba, dice Osmar Yacere. Brother, a veces uno se cansa, que en pingo, uno fajado por esta gente y molestándose, y Camagüey en conga para la calle, una pila de gente saludando, y siendo viva, hermano, caballero, pero no podemos caer en ese juego. No. Nada más hay que estar allí, nada más. Miren, aprendan a leer entre líneas. Mira un poquitico más allá de la actividad y te vas a dar cuenta que es un montaje. Te vas a dar cuenta que es un montaje. Y cuando ya te pones así en esta fase, significa que te creíste el cuento. A los comunistas no se le cree nada. Al Partido Comunista no se le cree nada. A Díaz-Canel no se le cree nada porque es que son mentirosos compulsivos. Es que son mentirosos compulsivos. Todas esas personas que están allí son seguidores,
son lacayos del partido, no, ahí no hay nadie de pueblo, caballero. Dos o tres retrasados mentales que siempre están los tontos útiles, pero no es la mayoría. ¿Por qué no fue a Mayarí? ¿Por qué no fue a Bayamo, donde, a los lugares donde las protestas? Ahí no fue. Escogen los lugares. ¿A dónde fue? A Songo La Maya. Que eso es un nido de ratas comunistas. Vamos a pensar, caballeros. No os dejéis manipular. No os dejéis manipular. Mira, Osmani, tienes que ver el video de la chispa. En el video de la chispita te lo resume todo. Dale para atrás y busca la parte donde hablamos de la chispita. Eso te lo resume todo. No se pueden dejar manipular, caballero. Es manipulación. Dime qué otra cosa hemos recibido de esta gente que no sea manipulación. Dime. ¿O acaso tú nunca te siéntate a ver el noticiero para que te des cuenta cómo sobrecumple la cosecha de papa, cómo sobrecumple el azúcar? Todo se sobrecumple, el país construcciones, y Cuba está colapsada completa. Y por el noticiero te venden una idea, como mismo te fabrican esos reportajes en el noticiero de la cosecha de la papa, te fabrican este reportaje de tipo saludando a personas. No los hemos atrapado haciendo pantallas verdes, haciendo green screen. Todo esto son montajes. Esto está bueno para alguien que no sea de Cuba, que se lo crea, pero yo estas cosas yo no me creo nada. Es que son gente que mienten constantemente, pero mienten constantemente ahí todos los días, 65 años mintiendo. Eso es como la pareja infiel. Una vez que te engaña, mira, es que te va a seguir engañando. Así son los comunistas. Es que lo único que saben hacer es mentir. Entonces uno, lo que nos puede caer en el juego de eso. Yo veo eso y lo que me da es risa, porque yo sé que es un montaje. ¿Tú crees que a mí estos delincuentes me van a engañar? No, tan loco, más nunca. Dice Mambí, dice, hay militares en los aeropuertos uniformados y es civil, claro. Están cagados. Déjame seguir con el video de este hombre, que lo que da es pena. Oiga, esto es necesario que estas cosas se pongan a conocimiento. Exactamente, sí. Porque, que se publiquen, porque aquí hay que publicar tú. Porque, si aquí en este mundo está autorizado publicar tú. Claro. No hace nada. Yo con el consentimiento de usted lo grabo, sí, y lo voy a subir también. ¿Cómo es posible que yo trabajo en el MICOM? El MICOM, que es todo en este país, y no tienen, son caballos, se rompen, mami, dos sacos de cemento para que yo coja, y trabajando en el MICOM y no son caballos, mami, dos sacos de cemento. Pero tengo valor para decirle al mundo entero, las queridas. Tienen sus casas, tienen todo, tienen carro, tienen todo. ¿Por qué no me ayudan a mí? ¿Por qué no me ayudan a mí? Porque tú no eres la querida. ¿Qué te voy a decir? Pero que ellos no tienen que ayudarte a ti, tú tienes que vivir de tu trabajo. El día que tú vives un país que las cosas funcionen como tienen que ser, nadie te tiene que ayudar, a no ser que realmente lo necesite, y el gobierno te ayuda si tú necesitas ayuda. Última palabra, no quiero decir más para no que, pero aquí en este país, cuando se permita expresar todo lo que siento yo con mis 46 años, decir de tal uso. Pues la verdad no pueden condenar a porque nadie. La verdad te lo convierte en una muerte, es lo que está pasando en este país. Es que no hay libre. Bueno, es que normalmente te están matando lentamente, porque prácticamente está viviendo un sarcófago. Porque esto, dormir aquí todos los días, cuando ven el primer huracancito por ahí por Pinar del Río, esto puede ser tu propia tumba. Esto no es vida, caballero, la verdad. Esto no es vida, y el cubano tiene que darse cuenta, abrir los ojos y, mira, vencer ese miedo. Es que eso, el que trabaja en MICOM y él lo sabe, vive, no vive así. Las queridas de los que trabajan en MICOM no viven así. Entonces, ¿por qué tú vives así? Pregúntate eso. ¿Quién es el culpable de que tú vivas así? No puedo expresar. De palabra. No puedo expresar. No hay derecho a la libre expresión. Está bien, amigo. Vamos a decir. Quiere decir. Un momento. Vamos. Yo quiero ir a casa de,
de jefe de la policía. Para entonces no hay bistec, no hay comida, no hay arroz, no hay esto y no esto. Entonces yo, que soy revolucionario, soy comunista, soy revolucionario con mi padre mío. No tengo derecho a tener una casita normalmente. Pues yo no pido nada, yo quiero mi casa, mi casita normalmente. Normalmente. Y salir a trabajar. Y entregarme al Estado y al gobierno cubano. Es lo que quiero yo. Vamos a poner. Al final se le salió. Mira, después de todo, a mí estos videos en algún momento me causaban un poco de indignación. Dice Javi que te fuiste por las papas. Señores, es que esto tiene su encanto. A mí esto al principio me causaba indignación y me daba por ofenderlo, dale comunista. Es que tienes lo que te merece, eso lo sabemos todos. Es que tienes lo que te merece, así es como vive el comunista. Es decir, esa es la realidad de los que creen en el comunismo. Esta es la realidad. Pero, dice Batista y Claria que es meta. No, no, espérense, esto es algo bien curioso. Y esto es un fenómeno que de cierta manera hasta nos ayuda. Los comunistas, los revolucionarios, ya tampoco creen en ello. Mira, como que lo tenemos de nuestro bando también. Es que ya no confían en ello, porque es que le piden tan poco y en 65 años, 46, que dice que tener este señor que, oye, está rodado, parece que ha cogido bastante, bastante microbrigada. No han podido es que yo no puedo llamarle casa a eso. Es que eso es una choza, yo no sé ni qué cosa es eso. Eso es el panteón de los comunistas, yo no sé ni cómo llamarle a eso. Es que ya nadie cree en esta gente, te das cuenta. ¿Tú crees que si este tipo lo llaman? A lo mejor sí, fíjate, a lo mejor sí, pero ya esta gente están desilusionados. Se van convenciendo poquitico a poco de que esa porquería no funciona. Y si no habla, y esto es otro mensaje al mundo también, si no habla es porque decir la verdad en Cuba te condena. Te lo acaba de decir, si hablo mucho me condenan a muerte. Es una metáfora, pero hablar en Cuba, decir la verdad es peligroso. Eso es otro mensaje. Y que lo diga un comunista, viniendo de un comunista, caballero. Esto es una galleta sin mano. Decir yo soy comunista y no se puede hablar. Yo soy revolucionario, estoy con el gobierno y no se puede hablar porque vas preso. Que venga esto un comunista. Esto es un comunista arrepentido, como diría Canel. Dice Areli que no tiene nada por perro. Es verdad. Es verdad, pero esta gente, a la hora de los mameyes, caballero, tenemos que sumarlo. Esta gente también los necesitamos en las protestas. No, no, esta gente también los necesitamos en las protestas. A ver, dice Juanmi, está pinchado, así corrió por Chivatón. Caballero, a lo mejor es comunista. Bueno, imagínate tú, ¿qué te voy a decir yo? Esto en publicación para conocimiento de la opinión, sí, pública internacional. Porque a mí me importa. Estoy andando con la cabeza loca. Porque no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo comida, no tengo nada. Yo lo que quiero es trabajar con el gobierno cubano, pero que me den lo mío. Que me den lo mío. Exactamente. Pero para eso, para que eso suceda, tiene que ser un gobierno legítimo, no un gobierno dictatorial como el que tenemos ahí en Cuba. Qué bien, qué bien, qué bien que se van desengañando poquito a poco. Dice, ¿cómo Canel comunista arrepentido le dijo Aldo a Israel Roja? Dice, pero es revolucionario. Y, bueno, Chiva no dijo que era Chiva, dijo que era revolucionario y comunista. Dice Iván González, ya no me dan carne ni de red, ni de primera, ni de segunda. El café me lo han mezclado y a la multipropósito perdió la junta. Carnero. Para la calle, es lo que toca. Es lo que toca, dice Carlos Carrera. Es que lo de Cuba no es una revolución, es una revolución. Así es, mi médico. Déjame ver qué más me queda por ahí. Oye, espérate un momento. Nah, que yo me voy embullando y me voy embullando. Nah, que mira que ya son las 3 de la mañana. No me había dado cuenta de esto.
Te voy a compartir la noticia esta, que bueno, con sospechas que tienen las personas de momento, digamos que son señales de las cosas que van a venir sucediendo pronto, y son señales también, yo creo, que de desesperación, patadas de ahogado que están dando los delincuentes esto por salir adelante. Miren esto. Este es el nuevo acercamiento post-ruso en Cuba. Miren esta noticia. A ver si se la puedo poner más grande. ¿Aquí? Sí, yo creo que ahí se ve bastante bien. Miren esto, señores. Esta es una de las tarjetas. Estas son tarjetas rusas. Son las tarjetas MIR. En un inicio, este tipo de tarjeta se autorizó su uso en Cuba. Lo utilizaban los turistas rusos que fueran a Cuba, pero solamente los rusos. Parece que eso va a cambiar. Dice, las tarjetas rusas MIR serán de uso obligatorio para toda la red comercial de Cuba. Sí, a partir de no sé qué fecha que voy a ver ahora, esta tarjeta tiene que aceptarse en cualquier comercio en Cuba. Y así lo anuncia el ministro de Turismo en la isla, Juan Carlos García Granda, en una entrevista a la agencia. Miren la tarjetica rusa. Esta gente le sirve cualquier cosa. El régimen de Cuba hará obligatorio que toda la red comercial y de servicios de la isla acepte el sistema de pago ruso MIR, anunció el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, en una entrevista con la agencia oficial TASS. Dice, desde el 2023, el sistema de pago vinculado a las tarjetas MIR que Moscú expande en sus países aliados tras la cancelación del uso de la nación euroasiática de tarjetas internacionales como Visa y Mastercard en represalia por la invasión a Ucrania, opera en Cuba, pero su aceptación no es universal. El objetivo es lograr la plena integración del sistema MIR en el entorno económico de Cuba, lo que implica la aceptación obligatoria de estas tarjetas en todos los puntos comerciales y de servicios del país. Será imposible tener un punto de venta que acepte tarjetas y al mismo tiempo no aceptar la tarjeta MIR. Eso estaba sucediendo. Parece que eso ya no va a suceder más. Dice que, bueno, para implementar ese plan, van a actualizar los terminales POS, que el sistema de pago MIR comenzó en 2023 promocionando solamente la posibilidad de utilizar estas tarjetas para retirar efectivo a través de los cajeros automáticos. Pero ya parece que dentro de poquito, a ver si dice la fecha, dice el ministro que aseguró previamente que desde el inicio de su uso en Cuba se han realizado operaciones con las MIR por valor de 2.7 millones de dólares. ¿En qué se gastarán esta gente tanto dinero? Bueno, otra tarjeta más que se suma a la fiesta. Esto sobre todo, dice, la nación soviética, cuyas relaciones con Moscú se han enfriado en los últimos dos años, se desconecta así de un medio de pago que el Kremlin está llevando a los países de su esfera de influencia. A partir de abril, una subsidiaria del ruso BTV procesará transacciones usando las MIR. Bueno, esto digamos para los que sospechan de una invasión soviética, de una rusianización cultural en Cuba, como que Cuba que se está vendiendo a los rusos. Bueno, digamos que esto es un ingrediente más para los que tienen esa sospecha. Ahora con las tarjetas rusas, esta noticia la estaba leyendo, no está completa. Es decir, las tarjetas rusas solamente se podían utilizar para retirar efectivo y solamente las podían utilizar por las personas, es decir, los rusos. Si, por ejemplo, alguien que vive en Rusia no le podía tener una tarjeta en Cuba, MIR, a un cubano, pues solamente la podían utilizar los rusos. Ahora, con esta nueva medida, si un ruso, vamos a ponerlo para que entiendan, porque esta gente, tú sabes que ellos expanden su red comercial. Si un ruso ahora tiene una novia cubana, pues le puede poner una tarjetica MIR a su novia cubana, a su nombre, y desde Rusia le hace las transferencias. ¿Capiche? Es como es la cosa, como ellos se van expandiendo la red de comercio, como les gusta a esta gente la plata, sobre todo la que viene desde afuera. Bueno, parece que los rusos ahora también entraron en el juego de las monedas en Cuba. Ojo, lo que va en las monedas rusas también es
lo equiparan con el dólar, que es lo que se mueve en Cuba. Así que, bueno, digamos que otro actor económico más a la novela económica cubana. Vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a ver qué traen después que pase la tormenta. Vamos a ver qué es lo que trae la calma. Dice Free, buenas noches, Juanmi. Llegué un poco tarde hoy, Juanmi. Yo le dije que Cuba es un experimento de la Agenda 2030. Quieren desaparecer el dinero y convertir todo digital y después reconocimiento facial. Dime, dice U23, dime tú, son fatales, Rusia bloqueada, y ahora dice Díaz-Canel que le abre las patas para seguir en lo mismo. Es que están desesperados y van a buscar dinero de donde quiera, porque, no lo dije yo, lo dijeron ellos, quieren evitar la chispa que provoque ese estallido social que va a llevar al fin de la dictadura y a la libertad de nuestra gente. Así que, y Anisbel Mavero, hola Juanmi, estoy malita, pero aquí, un besote a Anisbel, que te recupere. Necesitamos gusanos fortalecidos para esta guerra, mediática, mira, psicológica, que uno tiene que estar bien claro, porque esta gente, oye, te lavan el cerebro, son especialistas en eso, llevan 65 años haciéndolo, los especialistas son ellos. Dice Juanmi, investigue y verá que vas a descubrir. Sí, sí, lo de eso. Pero imagínate tú, he leído mis cositas eso de la Agenda 2030, pero el futuro de Cuba no sé si está en 2030. Si tú le empiezas a decir eso a los cubanos, imagínate tú. No, 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 el futuro tiene que ser ya, en las calles ya. No podemos esperar hasta el 2030, ni hasta el 2000 no sé cuánto. Dice Teresa, Juanmi, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No ha pasado nada, Teresita, y estamos bien. Lo que ya estamos terminando, así que muchísimas gracias. A ver si no se me quedó nada importante por aquí. No, ya por aquí ya salimos de esto ya. No creo que se me haya quedado nada importante. Parece que ya todo lo que merecía. Ya algún que otro videíto, el reporte de la corriente, esto lo puse. Oye, lo otro lo digamos que lo compartimos el día de mañana. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Saludos para Patri y Vida también, Barenman Vice, Juanmi. ¿Tienes cómo averiguar lo de Caimito? No, eso es la única manera de averiguar, son publicaciones o que te llamen alguien directamente de allí y te diga, pero es la única manera, publicaciones que suban la gente por internet. Si estuviera sucediendo algo, ya hubieran subido aunque sea una foto. Dice Octavio Rivero, Juanmi, la chispa va, no hay marcha atrás. No, no, de eso sí tengo la total certeza. Ok, señores, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá en esta noche, súper mega contrarrevolucionaria, por nuestra cueva anticomunista. Ahora mismo hemos pasado de ser gusanitos contrarrevolucionarios, ya somos vampiros anticomunistas. Nada, señores, como siempre les digo, los quiero en 5G, tú sabes, las 5 veces de gratis. Patria, vida y libertad. Libertad para Cuba. Está bien cerca. Libertad para todos los presos políticos. Está bien cerca también. Abajo la dictadura. Oye, y vamos a enterrar de una vez y por todas el maldito comunismo. Nos vemos mañana en un ratico. Descanse. Bye. Con esta me tomo el atrevimiento de ponerle voz a todos esos supuestos confundidos que mencionaste en aquel discurso sin sentido. Porque yo lo único que veo es un pueblo totalmente unido, convincentemente convencido, que bajo ninguna circunstancia quiere seguir siendo oprimido. Confundido yo no, confundido estás tú, que te cogió por sorpresa tanta dignidad y virtud, marchando a la misma vez para sacar a la luz la verdad que nos tiene a todos cargando tu cruz. Que si tripa y avestruz, noches enteras sin luz, una semana sin agua, esto es más triste que un blues. Nos quitan el internet y lo frisan como un iglú. Confundido yo no, confundido estás tú, que no puedes asimilar realmente
que está pasando. Tratas de disimular, pero la sigues cagando. Tu expresión corporal delata que estás temblando. Por dentro viendo cómo el pueblo se te está revelando. No son delincuentes, son artistas, intelectuales, periodistas, médicos, cineastas y también marginales. Porque si algo bueno tienen los malos tiempos actuales, es que contra ti se unen todas las clases sociales. Las que sí existen aquí y han existido siempre. La burla en el discurso de todos los dirigentes. El PCC jineteándole MLC de frente. Por eso no le falta el aceite ni el detergente. Nunca he visto a esa gente en una cola en la calle. Ni para poner el ejemplo y hacer que alguno se calle. El cinismo, el comunismo se ven los detalles. Siempre comerán lo mismo y al pueblo que lo avasalle. Estos puestos los que hace rato estamos fundidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Hasta el otro día mismo silenciado vivo. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Nos tienen asfixiados tus represores reprimidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. El pueblo sabe lo que quiere y está convencido. Más que nunca, que no estamos confundidos. No estamos confundidos, idiota, esto es la resistencia. No subestimes más nuestra inteligencia. Que mira que el pueblo cubano ha tenido paciencia. Pero ya estamos despiertos y puestos contra la indolencia. Contra tu presencia de procedencia dudable. Contra tu incompetencia y tu gestión miserable. Contra tus decisiones totalmente cuestionables. Y contra tus soluciones erradas y desechables. No puedes aparentar ser reparador de nada. Si tú eres el arquitecto de un problema que no acaba. El que no escucha nada, no reconoce nada. El que no le importa nada y sigue como si nada. El que no hace nada y contra la corriente nada. El que dice que hay de todo donde todos vemos nada. El que de la nada justifica sin explicar nada. Un necio a quien desprecio dejará sin nada. Estos puestos los que hace rato estamos fundidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Hasta el otro día mismo silenciado vivo. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. Nos tienen asfixiados tus represores reprimidos. Pero hoy te respondemos que no estamos confundidos. El pueblo sabe lo que quiere y está convencido. Más que nunca, que no estamos confundidos. La calle de todos los cubanos te dirigimos. Y en eso literalmente todos coincidimos. No sé ustedes, nosotros no nos confundimos. Sabemos pa' dónde vamos y de dónde venimos. La calle de todos los cubanos te dirigimos. Y en eso literalmente todos coincidimos. No sé ustedes, nosotros no nos confundimos. Sabemos pa' dónde vamos y de dónde venimos. Sabemos exactamente qué es lo que queremos. Una Cuba libre de verdad. Sin más de lo mismo, con lo mismo. De lo mismo, no queremos más. Ni más socialismo, ni más comunismo. El pueblo lo que quiere es libertad. Ni más socialismo, ni comunismo. Mi gente, lo que exige es libertad. ¡Kikiriki! ¡Las canes chingadas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, pinga! ¡Ay, que me caigo! ¡Ah! ¡Ay, cojones, qué hambre!